Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en este webinar que la Facultad de Ciencias Económicas ha organizado con el nombre Innovar para Vender en Tiempos de Pandemia. Queremos agradecer a todos los que están conectados a través de la plataforma y también a través de la fanpage de la universidad, donde estaremos transmitiendo en vivo todo este webinar. Agradecemos a cada uno de los ponentes que van a estar con nosotros durante esta tarde, al maestro Juan Carlos Mejía Llano de Colombia, a la maestra Elsie Serpas de nuestro país y al maestro Rogelio Mañé, que se va a incorporar en unos minutos con nosotros también desde Costa Rica. Quiero dejar con ustedes a la maestra Karenina Montes, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, quien dará su saludo esta tarde. Muchas gracias y bienvenidos, maestra Montes, quedamos con ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poder darles la bienvenida a este nuevo webinar organizado por la Facultad de Economía que hemos denominado Innovar para Vender en Tiempos de Pandemia. Creemos que esta es una temática por demás muy interesante y muy pertinente en este tiempo de grandes desafíos para las empresas, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Quiero dar un saludo a nuestro director de posgrado, doctor Umansor, quien es el que ha estado liderando todos estos esfuerzos. También saludar a todo el cuerpo académico de la Facultad de Ciencias Económicas que nos van a estar acompañando esta tarde. A nuestro moderador, el maestro Guillermo Carranza Pantoja, quien nos va a estar dirigiendo en esta actividad. Y por supuesto, quiero darles la más cálida y cariñosa bienvenida a nuestros panelistas nacionales e internacionales. Tendremos desde Costa Rica, quien se va a incorporar un poquito después, al licenciado Rogelio Umaña. El licenciado Umaña, él es experto en marketing digital y publicidad. Él es director de RDP Consulting y es especialista en el uso de medios sociales para la comunicación también. Tendremos desde Colombia al maestro Juan Carlos Mejía Llano. Él es gerente de gestión de comunidades y business analytics de Invamer. Es estratega de marketing y comercio electrónico, consultor consolidado y autor de múltiples libros de su disciplina. También tendremos a la licenciada Elsie Serpas. Ella es consultora, estratega y catedrática especializada en diseño gráfico y administración de empresas. Por supuesto, todos estos esfuerzos los hacemos con mucho cariño para todos nuestros estudiantes, a quienes le damos la bienvenida, a los de la sede central de San Salvador y de las regionales de Sonsonate, San Miguel y Chalatenango. Esperamos que disfruten de esta jornada académica y que saquen el mayor provecho de ella. Ahora voy a dejarle el espacio al maestro Guillermo Carranza Pantoja, quien nos va a dirigir en los diferentes puntos de la agenda. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan en esta ardua tarea de estarnos formando en línea, esta nueva dinámica en la cual nos encontramos hoy en día. Saludos a todas las regionales, San Salvador, Sonsonate, San Miguel, Chalatenango, por ahí recordarán que estamos ahora conectados a través de internet. Vamos a tener tres grandes ponencias. Realmente el mundo cambió y al cambiar también cambian todas las estrategias y las formas en las cuales tenemos que adaptarnos. Más que todo en este momento en el cual también nos encontramos creando nuevas propuestas de valor. ¿Y por qué no hacerlo a través de una conversación como lo vamos a hacer a lo largo de esta jornada? Así que siéntanse en la libertad, por favor, de poder enviar sus preguntas al chat que se encuentra en esta plataforma para que puedan ser trasladadas a cada uno de nuestros ponentes. Tendrán cada uno de ellos, nuestra ponente también, 30 minutos para poder compartir con ustedes y nosotros el tema que les compete. Vamos a tener al maestro Juan Carlos Mejía, que después de su ponencia estará contestando preguntas, así que por favor siempre atentos a cada uno de los puntos que se estén planteando y escribamos en chat nuestros comentarios y preguntas, que la idea es co-construir conocimiento. Dicho esto, y agradezco también al doctor Umansor, que como ya lo decía nuestra decana, este liderazgo de poder abrir estos espacios es realmente importante y es para mí un honor compartir hoy con todas y todos. Bueno, daremos inicio entonces a lo que será ya nuestra primera ponencia, la cual tiene por título Marca Personal. Pareciera ser una temática que la hemos estudiado quizás desde clases, pero ahora en estas nuevas realidades se vuelve cada vez más importante irla fortaleciendo. Maestro Mejía Llano, los micrófonos y las cámaras son suyas. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Perfecto. La idea es que veamos un concepto que se vuelve muy, muy importante en esta época
Yo diría que la pandemia partió en dos la historia de los negocios. Una cosa es antes y otra después. Y en ese sentido, anteriormente era bueno o deseable que uno tuviera una estrategia de marca personal. Hoy en día se hace absolutamente indispensable. Vamos a ver algunas generalidades de marketing personal. Este es el inicio del concepto marca personal. Fue una definición que hizo Tom Peters hace más de 15 años y es la única manera de lograr diferenciarnos como profesionales en un mundo cada vez más competitivo, es manejando nuestra carrera como las grandes marcas, como las grandes empresas manejan sus marcas. Es decir, aquí de lo que se trata es hacer con nuestro nombre como hacemos con las marcas en el mundo del marketing, de tal forma que podamos destacar ante otros profesionales. Entonces, yo lo que les quiero dejar en esta presentación es un paso a paso que ustedes puedan ir anotando para que si les falta algún paso por cumplir, pues lo puedan llevar a cabo y si no, pues puedan realizar cada uno de ellos de una manera adecuada. Es decir, vamos a proyectarnos como profesionales en el mundo digital y de eso se trata esta charla. Entonces vamos a ver el primer paso. Un paso con el que arranca toda estrategia de marca personal es con un conocimiento profundo de uno mismo. Usted tiene que identificar cuáles son sus pasiones y de esas pasiones, qué está relacionado con su mundo profesional para poder establecer cómo se va a proyectar. Es decir, uno debe proyectarse a partir de sus fortalezas y es por eso que debemos decidir cómo vamos a hacer, con cuál de nuestras áreas que manejamos queremos proyectarnos como con mucha experiencia y como expertos en lo que hacemos. Entonces aquí un conocimiento muy profundo de uno mismo, pero también es fundamental tener un conocimiento profundo de la audiencia. Es decir, ¿a quién le va a hablar usted cuando empieza a desarrollar su marca personal? En muchas ocasiones, si usted es una persona del área comercial, pues esa audiencia van a ser clientes actuales y potenciales. Pero si usted es un gerente de una empresa, también la idea es mostrarte como experto en lo que haces en esa categoría. Pero si es una persona del área de del arte, del área de la música, todo lo que vamos a ver funciona para todas las áreas del conocimiento, para todas las áreas profesionales, y en ese sentido es fundamental saber a quién le voy a hablar. Y en ese a quién le voy a hablar, hay dos metodologías que yo recomiendo para poder identificar la audiencia. Esta metodología, que es el perfil sociodemográfico, me permite definir la audiencia en términos de rango de edad, nivel económico, nivel educativo, lugar de residencia y género. En muchas ocasiones, usted puede producir algo solamente para mujeres o solamente para hombres, y en ese caso puede ser importante tener el género. Pero esta que es la metodología más utilizada en los negocios para hacer una descripción de una audiencia, no es suficiente para el mundo digital. Y es allí donde yo recomiendo utilizar y complementar esa metodología con la definición de un perfil sociodemográfico de la audiencia. Lo que nos va a permitir esto es empezar a determinar intereses, estilos de vida e incluso personalidades. Incluso, si vemos en esta ilustración, esta dama y esta dama pueden que tengan la misma edad, tienen el mismo nivel económico, el mismo nivel educativo, pueden vivir en la misma ciudad, pero parecen diferentes. Y es allí donde cuando uno diferencia en el mundo digital, ese tono de comunicación para esta y para esta, pues va a ser más efectiva toda su estrategia de comunicación y marketing. Recuerde que estamos hablando de marketing porque estamos mercadeando nuestro nombre como si fuera la marca de una empresa. El siguiente paso es tenemos que seleccionar un arroba. Ojalá que fuera único en todas las redes sociales. Y les traigo esta herramienta que les puede ayudar a determinar el arroba. En mi caso, yo tengo una arroba igual en todas las redes sociales que es arroba Juan C. Mejía Llano. Es largo, pero es único. Porque cuando uno logra un único arroba para todo el manejo de su marca personal, va a lograr comunicar mucho más fácilmente. Usted en su tarjeta personal pone un solo arroba. No tiene que decir Facebook e Instagram este arroba, Twitter y LinkedIn este otro arroba, sino que dice uno solo.
Recuerden que el arroba es la cuenta en cada una de estas redes sociales. Ahora, es muy importante también hacer un benchmark. Y en este benchmark yo siempre recomiendo hacer un referenciamiento de los mejores del mundo en la categoría en la que usted se desempeña. Por ejemplo, si yo voy a hacer un referenciamiento para mí, que voy a trabajar el área de marketing, pues yo miro a Seth Godin. A ver qué está haciendo él en su marca personal. Porque en digital el tamaño importa menos. Y si yo veo que Seth Godin publica 2 publicaciones al día en LinkedIn, pues yo para eso no necesito plata. Necesito saber simplemente que son 2 las que le funcionan a él, que es una persona que ya ha logrado mucho, mucho posicionamiento como profesional. Entonces, cuando hagan ese referenciamiento, no se comparen con el vecino. No se comparen con la persona que hace lo mismo que usted al frente de la calle de su negocio. Compárese con los mejores del mundo. De tal forma que usted pueda identificar esas mejores prácticas mundiales para poderlas adoptar a su estrategia, para poderlas adoptar en su desarrollo de marca personal. Es fundamental en el manejo de marca personal crear un blog y actualizarlo. Ahí se fundamenta toda la estrategia. En mi caso, mi blog es juancemejia.com y yo allí comparto con todo el contenido técnico con mi audiencia para posicionarme como alguien que tiene mucha experiencia en lo que hago. Claro, yo trabajo como consultor, trabajo como profesor y trabajo como conferencista. Y entonces lo que me permite proyectarme es mi blog. Y mi blog tiene mi nombre. ¿De acuerdo? Mi blog incluso difiere del arroba en las redes sociales porque lo logré conseguir un poco más corto. Mi blog es juancemejia.com y mis redes sociales @juancemejiallano. Entonces quiero decir con esto es que el blog con su nombre es muy importante. Entonces habría que comprar ese nombre de dominio. Un nombre de dominio te vale 15, $16, 2 años. De manera que no es por plata que uno lo deje de hacer. Y el montaje de un sitio web sencillo para un blog puede salirle a usted del orden de $10 mensuales, que eso vale más barato que un celular. Entonces, yo los animo para que aquellos que no tengan blog se animen a tenerlo. O sea, hoy en día uno no tiene blog porque no tiene dinero, sino que no tiene blog es porque no quiere, porque en realidad la inversión que tiene que hacer es muy baja. Pero sí tienes que definir los temas que vas a compartir en el blog. ¿De qué dependen los temas que va a compartir en su blog? De la audiencia a la cual está hablando. En mi caso, en mi marca personal, yo trajo temas de marketing digital, social media marketing y transformación digital. A las personas interesadas en esos temas es que yo les escribo. Entonces, son categorías asociadas con esos temas. Pero cada uno de ustedes tiene que encontrar qué categorías son de interés para su audiencia y que les permite proyectarse como profesional de manera adecuada. Entonces, esa definición es muy importante, porque cuando nosotros trabajamos el concepto de marca personal, lo vamos a hacer mucho a partir de contenido de valor para posicionarnos como expertos. Ahora, hay que definir en qué redes sociales vamos a estar. Yo les voy a decir en el concepto de marca personal cuáles son el orden de las redes sociales en importancia para que ustedes vayan verificando en cuáles están y en cuáles les falta. En mi opinión, la red social más importante para la marca personal es LinkedIn. Es la red más importante porque le va a permitir a usted llegar a grupos profesionales. Y eso suele ser muy importante para proyectarse como profesional. La segunda en importancia para marca personal sería Twitter. Hay que tener en consideración que tanto LinkedIn como Twitter se utilizan en el lugar de trabajo, porque la gente utiliza esas dos redes sociales para estar informados en el quehacer de sus labores diarias. Entonces yo consulto LinkedIn y consulto Twitter en mi trabajo. Sin embargo, cuando usted va complementando su ecosistema, ya tendría que participar en Facebook y en Instagram, a pesar de que esas dos redes sociales se utilizan en momentos de ocio. Pero es importante también tener presencia en las dos redes sociales. Pinterest es una red social que a mí me ha funcionado supremamente bien. Y que tiene 2 posibilidades. En Pinterest hay bastante más mujeres que hombres. Y es muy, muy fuerte en elementos que tiene con diseño, con decoración, con preparación de bodas y con cosas como esa.
Yo tengo una cuenta de Pinterest especializada en infografías, técnicas de marketing digital, redes sociales y transformación digital. Y me permite unos alcances muy interesantes y es por eso que siempre la recomiendo. YouTube, por supuesto, es una red social muy importante que usted puede proponerse hacer videos periódicos y empezar a posicionar su cuenta de YouTube como si fuera un YouTuber para seguramente gente de negocios o adultos, porque la idea es que si vamos a participar en Twitter es que son cosas que agreguen valor, a no ser que seamos unos humoristas y vamos a entretener a la gente, que también puede ser posible, y empezar a explorar redes sociales que son relativamente nuevas, como TikTok. Le cuento, esta red social, en este momento, a enero del 2020, tenía 800 millones de usuarios activos en el mundo. Ya superó a Twitter, superó a LinkedIn, superó a Pinterest, superó a Snapchat. Hay que irla teniendo en consideración porque está creciendo. El año pasado, entre junio y diciembre, subió de 400 a 800 millones de usuarios. O sea que es una red social que tenemos que empezar a explorar, a mirar cómo vamos a interactuar con ella. Ahora, como yo entiendo que uno tiene recursos limitados, en mi caso yo estoy en todas, inclusive tengo cuenta en TikTok, pero nunca publico nada en TikTok. Lo que pasa es que yo lo que hago en este tipo de redes sociales es ver qué hacen las marcas, porque yo asesoro a las empresas en eso. Entonces, pero no publico en este momento, pero en todas las demás sí publico, en estas otras seis. Y lo importante aquí es usted decir, yo invierto mi tiempo de acuerdo a la importancia que tiene la red social para mi marca personal. Como mis productos o servicios son orientados a universidades, a empresas, entonces es de mucho en el orden en que les mencioné. Si usted tiene, por ejemplo, un negocio dirigido a consumidor final, usted se debería proyectar muy bien también en Facebook y en Instagram, que son fuertes en el tema de consumidor final. En ese sentido es empezar a tener una visión muy ambiciosa de estar en todas, ¿sí? Recuerden, yo lo hago, a mí no me lo hace nadie, y yo todo el día estoy trabajando con clientes. Entonces, si yo lo puedo hacer cualquiera de ustedes, porque yo igual saco un rato en el día para poder trabajar el tema marca personal, pero no puedo ocuparle todo el día. Eso significa que es posible estar en todas. Pero cuando estemos en todas, es importante tener en consideración que debemos diferenciar el tono de comunicación en los diferentes canales. Y esta es una propuesta para que ustedes, primero, eviten publicar el mismo contenido en todos. Que si usted publicó algo en Twitter, también lo publicó en LinkedIn, lo publicó en Facebook y lo publicó en Instagram. Esa no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque el tono de comunicación debería cambiar de acuerdo con el canal que vaya a utilizar. Y aquí hay una propuesta que les puede servir no solamente para traer su marca personal, sino para sus empresas. Esta es una construcción propia, por eso no tiene el autor. Digamos que es una propuesta mía. Pero el tono de comunicación en el sitio web debería ser igual al tono de comunicación en el mundo físico. Esto aplica para las empresas. Y ya aquí arrancan las personas. El tono de comunicación en el blog ya es un tono informal, personal. ¿Por qué personal? Porque usted, su blog, como es un blog personal a su nombre, puede utilizar un tono más personal que el que utiliza una empresa. Dentro de las redes sociales, el tono de comunicación más formal dentro de todas las redes sociales es LinkedIn. Es por eso que es muy importante diferenciar el contenido en esta red social, que es un tono de comunicación informal y profesional, y usted entender que cuando escribe le está dirigiendo a un grupo profesional. En LinkedIn no caben memes, no caben muchos emoticones, la foto del perfil tiene que ser una foto más seria que posiblemente la que puedas tener en Facebook o en Instagram. Y es empezar a diferenciar. Recuerden que estas dos se usan en el momento de trabajo y estas dos en momentos de ocio. Entonces, claro, como están en momentos de ocio, la disposición es mucho más emocional. Porque para este lado son tonos cercanos y emocional y para este un tono formal y corporativo. Entonces, en la medida que yo me dirija hacia esta zona, es una zona más emocional, que me permite tonos más cercanos. Aquí el meme me funciona bien. Aquí me funcionan bien los emoticones. Aquí no tanto. Entonces, aquí la invitación es que ustedes empiecen a diferenciar el tono de acuerdo al canal. Recuerden, tendríamos entonces LinkedIn y Twitter como las que son un poquito más racionales. Luego está YouTube y Pinterest. Y para este lado ya tenemos Facebook e Instagram como las más emocionales. Ténganlo muy presente, por favor.
Pero tenemos que personalizar las redes sociales. Y dentro de la personalización hay varios elementos. El primero es la foto de perfil. La foto de perfil debiese ser sonriente. Incluso, esta persona está sonriente, que es José Fachín, que es una persona de marketing digital, pero yo prefiero que muestren los dientes, porque ya genera una actitud positiva hacia el que llega. La foto del banner hay que siempre ponerla y tiene que proyectar algo. Y la descripción es muy importante, la descripción de la cuenta. Ojalá la descripción de la cuenta tenga 140 caracteres para que quede igual en todas las redes sociales. Pero tenemos que personalizarla. Atención. Hay una red social que en el manejo de marca personal difiere de las demás y es Facebook. Usted en Facebook tiene que tener una página, además de tener el perfil, que es un perfil personal, tendrías una página para proyectarte como profesional. Ahora lo voy a mencionar. Pero en las demás redes sociales son cuentas que son compartidas. Es decir, que es única para usted como profesional. LinkedIn. En este caso, estoy poniendo el ejemplo de una persona que es top 10 de influencer en social selling. Social selling es el tema de cómo mejorar como la red de contactos para ventas en internet y usando las redes sociales. Y esta persona tiene que manejar muy bien LinkedIn. Te lo traigo como ejemplo. Miren la foto de LinkedIn. La foto es con chaqueta sin corbata, sonriendo, y es una foto buena. La descripción muy llamativa. Y una foto de perfil que tiene que ver con lo que hace. Es decir, ustedes deben personalizar su cuenta de LinkedIn completamente. Y ustedes deben compartir contenido técnico del área en la que trabajan de forma periódica. En mi opinión, la periodicidad mínima debería ser un post diario de lunes a viernes. Hay que tener en consideración que no todo el contenido tiene que crearlo usted. No todo tiene que ser de su blog. En algunas ocasiones el contenido puede ser de otras fuentes. Pero miren LinkedIn, cómo se personalizaría. Luego está Twitter. Enrique Dans es un español, el anterior también español. Este es un español que fue uno de los pioneros de la web 2.0 en español. A la primera persona que yo le escuché el concepto web 2.0, que es la web colaborativa, de donde partió todas las redes sociales, fue Enrique Dans. Y esta persona igual tiene su foto, su banner, expresando una imagen como profesional, su foto de perfil, una buena foto, y una descripción que tiene que ver con el Business School, que es donde él es profesor, y que le da mucha reputación. Y promueve su libro, en este caso, que es Viviendo en el Futuro. Quiero aclarar lo siguiente. Tanto en Twitter como en LinkedIn debemos hacer un énfasis en el contenido técnico, porque son redes sociales más racionales que la gente la usa en su momento de trabajo. Hay que siempre hablar desde la humildad, ¿sí? Tratemos de siempre, cuando comuniquemos, no mostrarnos como que somos la última Coca-Cola del desierto, sino que estamos muy felices. Por ejemplo, cuando en alguna oportunidad que yo hice un trabajo con la universidad en San Salvador, yo la forma como lo expresé en mis redes sociales, estoy feliz en San Salvador, haciendo una conferencia a estudiantes y una capacitación a los profesores. Pero le conté a mi audiencia que estaba en San Salvador haciendo una actividad, siendo colombiano, pero desde la humildad. Facebook, esta es otra persona muy importante en el mundo del marketing digital, que es Vilma Núñez. Miren la foto de Facebook. Es una buena foto. Recuerden, en Facebook ya podemos poner memes, podemos colocar emoticones, siempre sonrientes. Si estás en un auditorio donde estás haciendo una conferencia, te da muy buena imagen. Un texto que te puede dar un mensaje también es importante. Recuerden, perdón, que en Facebook hay que estar con una página. Usted tiene un perfil personal que tiene 200 familiares y amigos como contactos. Pues desde allí usted crea la página y se proyecta como profesional. ¿De acuerdo? Desde el perfil personal crea la página, que esta página es pública, el perfil personal es privado. Y que aprovecho para mencionar lo siguiente. Las otras redes sociales son redes sociales que son únicas. Y por lo tanto usted tiene que renunciar a algunas cosas que son muy personales,
que si no quiere que todo el mundo lo sepa, no la ponga en sus redes sociales, no lo ponga en Twitter, no lo ponga en LinkedIn, porque son dos redes sociales que todo el mundo va a ver. Claro que hay que aclarar que uno en LinkedIn podría estar con una página o podría estar con un perfil que te da elementos adicionales de contacto que pueden ser valiosos si uno trabaja en el tema comercial. Instagram es otra red social en la que debemos hacer presencia. Y en Instagram y en Facebook ya trabajamos elementos más emocionales. ¿Qué pueden ser publicaciones emocionales, por ejemplo, para un profesional de cualquier área? Los saludos, por ejemplo, en Navidad, en Año Nuevo, son saludos que tienen que ver con relacionamiento. Los saludos a las profesiones en su día, cuando usted tiene audiencia, por ejemplo, que son médicos, usted tiene que saludar a la gente, a todos los médicos en su día. Pero también pueden haber frases. Si usted quiere posicionarse como innovador, usted puede compartir con frases de innovación, pero también puede hacer publicaciones de valor agregado. En Facebook, haciendo un enlace a un artículo y un blog, de tal forma que usted se pueda agregar valor a través de ese artículo. Y en Instagram, por ejemplo, con varias imágenes que te resuman, por ejemplo, si es una audiencia el tema de marketing digital, y usted dice 8 recomendaciones para marketing en tiempos de pandemia. Y pone 8 consejos muy resumidos en Instagram a través de 8 imágenes que te permiten agregar valor. Lo importante aquí es tener muy claro la audiencia y tener muy claro que en estas redes sociales eres más emocional, estoy hablando de Facebook e Instagram, y que Twitter y LinkedIn son un poco más racional. Hay otras redes sociales que haríamos hacer presencia. YouTube, por ejemplo, es muy importante. No todos tenemos que ser youtubers, pero si usted, por ejemplo, vaya a hacer una charla en alguna parte y le regalan el video de la charla que realizó, entonces usted lo puede colocar en su cuenta de YouTube. Usted podría grabar un videito semanal dándole tipsitos del área. Si soy un fotógrafo, tip de fotografía con el celular, hago un tipsito cada semana y lo comparto en mi cuenta de YouTube, y así su cuenta de YouTube empieza a coger fuerza. En Pinterest, a mí me funcionan muy bien las infografías, pero si alguien, por ejemplo, un fotógrafo para Pinterest es ideal. Cuando uno es un fotógrafo, uno genera imágenes de alta calidad. Esas imágenes de alta calidad en ninguna red social las puede potenciar. Usted las pone en Instagram, se ven pequeñas. Usted las pone en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, se ven pequeñas. Pero si las pone en Pinterest, las puede ver mucho más grandes. Y eso permite aprovechar verdaderamente la resolución de sus imágenes para que su audiencia la pueda mirar. En TikTok es empezar a explorar. Por ahora son muy pocos los que han incursionado en TikTok con cosas de valor agregado, como para enseñar algo o para agregar valor. Por ahora TikTok es mucho entretenimiento. Sin embargo, uno puede romper el hielo con algo como eso. Pero viendo siempre, sin hacer nada vulgar, sin hacer nada de doble sentido, porque es que es su imagen como profesional la que está poniendo en juego. Y en ese sentido usted tiene que empezar a mirar dónde se mete y dónde no se mete. Recuerden que, así como las empresas, uno como profesional vive de su imagen. Entonces usted tiene que, cada paso que dé, tiene que ser muy, muy seguro de que no va a tener un impacto negativo. Adicionalmente, Snapchat, si usted, por ejemplo, le va a llegar a una audiencia joven, ya tendría que considerar redes sociales como Snapchat. Estoy hablando joven entre 13 y 17 años. Si es más de 17, usted ya los cubre con Instagram. Entonces, la invitación que yo les hago en este momento es, vamos a tener un ecosistema ambicioso de redes sociales, porque usted así le permite de una vez proteger su nombre. Ya su nombre está reservado y nadie va a ir, otra persona que se llame con el mismo nombre, a hacer una estrategia con esa cuenta. Entonces, en ese sentido, uno, al registrar su nombre con un solo arroba en todas las redes sociales, pues va a tener beneficios de proteger su imagen como profesional. Incluso les quiero decir algo. Cuando yo arranqué con el tema, yo ponía a Juan C. Mejía en internet y en el tema de imágenes aparece una persona en calzoncillos, era un jovencito. Y yo decía, no, pues que eso me va a afectar mi imagen, y tiene uno que empezar a trabajar el concepto para que cuando alguien ponga Juan C. Mejía, pues aparezcan las imágenes de uno que es el conferencista y no del muchachito en calzoncillos, porque al final lo afecta a uno. Pues calzoncillos en Colombia es ropa interior, para si de pronto, porque yo sé que de pronto no significa lo mismo, pues, en El Salvador. Pero aquí lo importante es usted estar en todas y estar de una manera muy profesional y no dejar abandonada ninguna red social.
no dejar abandonada ninguna. Ese es el mensaje. Ahora, hay que crear contenido de valor. Porque al crear contenido de valor, usted se posiciona como experto en lo que hace. Atención, usted nunca va a decir que es experto en algo, pero compartiendo contenido va a crear esa impresión. Yo, por lo menos, a mis clientes nunca les recomiendo decir que son expertos, porque es que el ser o no ser expertos lo va a decir el otro, no lo voy a decir yo. Entonces no es bueno decir eso. Hay que ser original y sorprender a la audiencia con ese contenido de valor. Porque si yo escribo lo mismo que todo el mundo, llega lo mismo que todo el mundo, pues seguramente cada día está más competido el tema de compartir contenido de valor. Entonces seamos creativos, digamos las formas de manera diferente para que podamos diferenciarnos frente a otros profesionales que también quieren posicionarse en la categoría que nosotros estamos. ¿Sí? Hay que conectar emocionalmente. Es fundamental que no solamente entregue información racional, sino que también usted se muestre con su lado humano. Muestre su lado humano. Ahora, yo en lo personal no acostumbro compartir mucho contenido personal. Por ejemplo, si yo me voy a pasear con mi familia, nunca pongo fotos del paseo. Pero sí pongo fotos de cuando salgo a hacer una conferencia o de cuando estoy con estudiantes en mi actividad profesional como cosas humanas. Pero cada uno sabe hasta dónde llega. La referente que vimos ahora, Vilma Núñez, tiene un libro especializado en Instagram Marketing. Y ella pone fotos de su niña pequeña de 2 años en su Instagram. A ella le funciona. Yo nunca lo haría. Pero son como, cada uno tiene que mirar como cuál es su, como su vocación y hasta dónde va a llegar en compartir su lado humano. En esta conexión emocional también es importante crear conversación y participar en ella. Si la gente te pregunta algo, debería responder. Si las personas, usted puede lanzar preguntas a la audiencia para que la gente le responda y se genere conversación. Entonces, recuerden que la web 2.0 es una web colaborativa, es una web de ida y vuelta. En la medida que uno logre esa interacción, está logrando una cosa importante en esa participar en redes sociales. Hay que monitorear y gestionar la reputación. Cuando yo les dije, usted tiene que poner su nombre y ver qué pasa, qué aparece en el timeline. Ojalá que todo sea positivo y que todo sea suyo. Si hay otras personas que están trabajando el concepto, usted tiene que hacer estrategias para que usted sea el que más aparezca, porque finalmente tiene que competir con él en ese concepto de marca personal. Y finalmente, cuando hay un problema reputacional, que hacer gestiones para que esos resultados, de pronto desde una mención negativa que hay en un medio de comunicación en el pasado suya, pues quede en una segunda página de Google para que no quede muy visible. Pero hay que monitorear y gestionar la reputación. Y eso se hace poniendo su nombre. Y hay que medir y mejorar. Es decir, ninguna estrategia sale bien si usted no tiene unos indicadores y unas metas y les hace seguimiento para su cumplimiento. Y en ese sentido, la idea es que usted tenga unos indicadores de comunidad de gestión. Usted tiene que empezar a medir la comunidad de sus cuentas en cada una de las redes sociales que dijimos. Dijimos que íbamos a estar en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en YouTube. Son las que deberíamos estar fijos, además del blog. Pero también hay un indicador de gestión, que es el número de publicaciones. Si usted dice, yo voy a publicar una vez al día, de lunes a viernes en LinkedIn, al final del mes tiene que tener 20 publicaciones para decir cumplí este indicador que es de gestión, o sea, hice la tarea. Pero también tiene que tener indicadores de interacción y alcance. Es decir, cuando tengan esta presentación, que seguramente digamos se la van a mandar desde la universidad, se lee de abajo hacia arriba. Está el número de me gustas, el número de compartidos, el número de comentarios de personas alcanzadas. Esto es muy importante porque estas personas alcanzadas vieron su cara como profesional. Y eso le permite proyectarse. Y el porcentaje de engagement es un indicador que permite ver qué tanto interactúan las personas en sus cuentas de redes sociales. Pero también hay indicadores de resultado que tiene que ver con CTR, que esto es click to rate, esto es como el porcentaje de clics, número de conversiones es el número de veces que se logró el objetivo de un sitio web, porcentaje de conversiones, qué porcentaje de la audiencia logró el objetivo,
CPL es costo por lead, que es un cliente potencial. CPA es costo de adquisición, que es un cliente real. ¿Cuánto me costó un cliente real? Y retorno a la inversión. Estas tres aplican para los negocios. Si usted como marca personal no va a vender nada, pues no tendrías que generar estos tres indicadores. Pero en resumidas cuentas, lo importante es que tengan indicadores para poder establecer el éxito o fracaso. Yo quiero, antes de mostrarles algunas herramientas que utilizo en mi estrategia de marca personal, contarles una anécdota. Y es, pues yo vengo trabajando en mi marca personal con todos los pasos que acabo de mencionar hace aproximadamente 10 años. Y producto de mi trabajo como marca personal, me invitaron a escribir un libro, una editorial española. Entonces, dicen, ve Juan Carlos, te conocí por Twitter, pero te invito a escribir el libro por lo que haces en el blog. Entonces, escribí mi primer libro y se convirtió en el más vendido de Amazon España en la categoría. Sin conocer España, el libro más vendido en Amazon, libro físico más vendido en Amazon España. Y después entonces ya hice el segundo y también le fue muy bien en ventas. Todo esto me pasó por marca personal. ¿Cómo es posible que yo viviendo en Colombia haga un libro que se vuelva exitoso en ventas en España? Pues porque hice estos pasos, esto funciona. Si a mí estando en Colombia me invitan a dictar una conferencia a El Salvador, es porque he proyectado mi imagen personal a nivel internacional. Así como yo lo he hecho, cualquiera de ustedes lo podría hacer. Y son cosas que funcionan, porque si a mí me funcionó, a ustedes también les va a funcionar. Es por lo que yo los animo a que utilicen estos pasos, porque son los mismos que yo utilizo para desarrollar mi marca personal. Vamos a ver algunas herramientas, ya para cerrar. Google Analytics es fundamental. Te va a dar una información detallada de las visitas a tu blog. Te dice cuántas personas estuvieron, los que estuvieron, cuánto tiempo se demoraron en cada visita, qué página la visitaron, cuántos son hombres, cuántas mujeres, de qué rango de edades, de qué países. Hay una información súper completa que deberíamos aprovechar. Google, todas estas herramientas son gratis. Todas las que vamos a ver son gratis. Están, esto es Facebook Insight, pero en realidad son analítica de redes sociales. Facebook tiene una herramienta propia de analítica cuando no tiene página. Recuerden que solamente a los que tienen página les muestra las analíticas. Si usted tiene un perfil que es privado, no tiene analítica. Twitter Analytics también tiene. YouTube Analytics, Instagram Analytics, Pinterest Analytics, perdón. Todas las redes sociales tienen una herramienta analítica que usted tiene que mirar para poder ir optimizando sus estrategias. Y dentro de las herramientas de gestión, tengo Hootsuite, que esta es una herramienta que te permite manejar 3 cuentas gratuitamente con un licenciamiento perpetuo. Es decir, cuando ustedes vayan a crear cuenta aquí, tienen que mirar muy bien que no sea el trial, sino que sea la opción gratis con licenciamiento perpetuo para manejar 3 cuentas. Entonces, muchas de las personas a las que yo les recomiendo la herramienta, en ocasiones se equivocan y entonces les piden esta información de tarjeta de crédito, pero es porque se están matriculando un trial, no al licenciamiento que les digo. Tiene una opción gratuita, perpetua, para 3 cuentas. Canva es también una herramienta gratuita que permite a los que no somos diseñadores hacer imágenes para su presencia en redes sociales. Entonces usted puede hacer imágenes con base en plantillas. Entonces usted puede, si usted hace una frase, toma una plantilla bien bonita, la frase que aparece en Canva la cambia por la suya y ya queda una imagen como si lo hubiera hecho un diseñador. Entonces, con esa también tiene plantillas para infografías y muchas otras herramientas. También es gratuita. MailRelay es la que yo recomiendo para el email marketing, porque te permite mandar 75,000 emails a 15,000 suscriptores en un mes gratis. Yo entiendo que hay herramientas más famosas que estas, por ejemplo, MailChimp, porque fue la que creó el licenciamiento gratuito perpetuo. Pero esa tiene una capacidad, mientras que MailChimp permite enviar 12,000 emails al mes, MailRelay son 75,000 y ambos son gratis, hasta ese nivel. Ya aquí para allá empieza uno a pagar, pero uno cuando empieza a pagar ya está muy grande. Jim es una herramienta que uno instala en el computador y que es, hace las funcionalidades similares a Photoshop. Es como tener un Photoshop gratis. Entonces, ¿usted para qué va a tener un Photoshop que tiene un licenciamiento, como dicen en Colombia, pirata, en vez de tener Jim, que hace casi todo lo mismo de Photoshop, solamente que es legal? Entonces, es mi recomendación. Hay una versión para Mac y otra para PC. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Teníamos media horita.
Y por eso pues fui muy riguroso con el tiempo para poder respetar el tiempo de mis compañeros. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Vamos a responder dos o tres preguntitas para poderla Muchísimas. para responder. Con todo gusto, muchísimas gracias, Juan Carlos, por toda la experiencia. Quiero comentarte que hay varias preguntas relacionadas a TikTok, Sí, referente a adelante. cómo construir la marca personal, la marca de una empresa a través de TikTok, si TikTok se va a convertir o no en la próxima herramienta de publicidad. Nos preguntan también que tal vez Si volver quieres, a te doy un recordar. poquito mi punto de vista sobre TikTok para que Ok. entremos en otro tema enseguida. Mira, en el tema de TikTok, yo en este momento no lo recomiendo para todas las empresas y menos cuando son medianas y pequeñas. Si son empresas medianas y pequeñas, estaríamos hablando que trabajaríamos con las seis redes sociales que recomendé para ustedes, que serían Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest y YouTube. Serían esas seis. TikTok la recomiendo cuando usted tiene como audiencia principal jóvenes. Por ejemplo, una universidad debe tener TikTok, porque una audiencia muy importante de una universidad son los muchachos del colegio. Entonces, cuando tú tienes audiencia entre 13 y 17 años, deberías tener TikTok. Lo que pasa es que TikTok es un tono de comunicación muy diferente a las demás redes sociales y eso lo que va a permitir es que usted haga cosas locas. Y no te preocupes, porque es TikTok. Entonces tú puedes hacer generalmente lo que se utiliza mucho para, con base en un sonido, uno representarlo. Y uno tiene que pensar muy bien cómo va a estar la marca allí, pero yo tengo un artículo en mi blog donde hay por ahí 20 marcas de lo que están haciendo en TikTok, casi todas son americanas, pero les pueden dar ideas a ustedes. Pero ustedes ven que son cosas un poco más diferentes a todas las otras redes sociales, porque está para los adolescentes. ¿De acuerdo? La otra Ok, pregunta. antes de seguir, quiero comentar que tenemos 400 personas. El último dato que me dieron de 422 veo yo en este momento. Me alegra muchísimo. 422 en Me alegra plataforma, muchísimo. más de 60, 70 personas en Facebook Live. Mira, las preguntas, te voy a dar dos. Una es de Sí, un caso adelante. específico. Hay un Sí. restaurante que dice que ellos manejan Facebook y tienen Instagram, y si les recomiendas tener un Twitter. Y hay preguntas relacionadas a cómo poder crear contenido para que mis redes, las marcas personal o empresarial pueda crecer, especialmente cuando se tienen muy pocos seguidores, cómo hacer que las redes no caigan en la monotonía, no queden en el olvido. Te las estoy agrupando porque Listo. creo que van en línea, Te ¿no? voy a hablar primero el del contenido y después el del restaurante, ¿de Ok. acuerdo? El del contenido. El secreto para crecer es crear contenido valor. Yo tengo una cuenta de Twitter de 380 mil seguidores, que es una de las cuentas más grandes de todos los países de habla hispana en la categoría de marketing digital. ¿Yo cómo la conseguí? Yo tuve una época en mi vida que yo escribía 365 días al año. Y 11 tweets al día, todos diferentes. Claro, es un trabajo enorme. Y yo trabajaba a tiempo completo en una empresa. Llegaba por la noche a hacerlo. Yo decidí apostar y hacer esa milla más, pero me permitió crecer mi cuenta. Siempre y cuando usted conozca a su audiencia y sepa crearle el contenido que va a ser útil para ella. De ahí para allá, es poco, es decir, en realidad sea útil. Y empieza a ir creciendo de manera orgánica. Yo nunca he pagado pauta para llegar a ese número de seguidores. Y en el tema restaurante, pues lo que es en Colombia es de los negocios más afectados, porque muchos negocios se han reiniciado, los restaurantes todavía no, solamente domicilios. Y como todos los restaurantes están confiados en su negocio en el mundo físico, les llegó el tema del confinamiento, entonces no tenía ni siquiera un email de sus clientes. Entonces, claro, se le dieron las ventas al piso. Entonces, Facebook funciona muy bien. Miren, cuando uno es un negocio dirigido a consumidor final, ¿cuál es el orden de importancia de las redes sociales? Cuando es dirigido a consumidor final, un retail o un restaurante. Quiero dejar esos dos ejemplos porque son ejemplos de consumidor final. La número uno es Facebook. Facebook tiene casi tres veces la segunda red social que sería Instagram en el mundo. En Colombia tiene 32 millones de usuarios, mientras que Instagram tiene 12. Es decir, es una red muy, muy masiva y es la número uno para cualquier restaurante. La número dos es Instagram. La número tres, para mí, sería LinkedIn. Y la número cuatro, Twitter. La quinta, Pinterest. Y la sexta, YouTube. Sería ese orden. Y ese orden lo doy, ¿por qué? Porque usted está en todas, pero porque ella dice no está haciendo en tres, le digo, está en todas. Y así protege su marca. Y sus recursos, que son limitados desde su tiempo, tiene que invertirlo en aquellas que son más importantes. Entonces, usted publica a diario en Facebook y en Instagram, pero publica tres veces por semana en Twitter y publica cuatro veces por semana en LinkedIn.
O sea, cuando yo digo ese orden es para decir cuántos recursos le invierto en el tiempo limitado que tengo. Pero ese sería el orden de importancia para ese tipo de empresas. Nos están Entonces, cayendo. Yo creo que es bueno dejar ahí porque me da pena con los demás conferencistas. A no ser que nos... Vea, por mí, ahí tengo me encanta... tiempo. Según programa, tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Todavía, dale, porque estamos de acuerdo al programa, por eso no claro, te he querido tampoco cortar. Tranquilo, dale. Preguntaban, si una persona solamente tiene Facebook e Instagram, ¿cuál de las dos sería la más importante? Esa persona, para marca personal. Sí, fíjate, solo decía es marca personal. Si es una persona, es marca personal. Bien, si es una persona en Facebook, tiene que estar como página, no como perfil. Es decir, aquellas personas que tienen un perfil de 500 amigos que no conoce, ya eso ya no es personal. Cree una página y hay una metodología para crear. Un perfil lo conviertes en página y todos tus amigos se convierten en seguidores. Y es la forma adecuada para proyectar la marca personal, ¿cierto? Esta es la forma de crear la arroba. Perdón, esta es la forma claro, de crear el la arroba. Es con el mismo nombre. Usted entra y usted configura en cada una de ellas el nombre y usted lo puede unificar siempre y cuando tenga muchos seguidores en este momento. Porque si alguien tiene ya, por ejemplo, una cuenta de Instagram con 5,000 seguidores, pues no se ponga a cambiar el nombre, no porque lo vaya a perder, sino porque los enlaces que haya hacia él los va a perder. Ahora, pero lo que pasa es que en marca personal, esas no son las redes sociales más importantes. O sea, antes que Facebook e Instagram está LinkedIn y está Twitter. De tal forma que, pues tiene que volar a crear esas otras dos y a empezar a compartir contenido en ellas. Una cosa que funciona es que si tú ya tienes una cuenta de Facebook que la has venido trabajando por un tiempo, cuenta en esa cuenta de Facebook que creaste cuenta en LinkedIn. Para que tú empieces a hallar tráfico de una red social hacia la otra, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto? Pero, que ¿con qué frecuencia, perdón, ya que estás hablando de LinkedIn, con qué frecuencia LinkedIn tiene que ser diario? Ya, lo que pasa es que LinkedIn, por utilizarse principalmente en momento de trabajo, pues yo, que tengo tiempo limitado también, publico de lunes a viernes dos veces al día. Pero la persona que no pueda, puede ser una vez al día, lunes a viernes. Ya Facebook e Instagram sí es importante el fin de semana, porque se usa en momentos de ocio. Muy interesante eso. Quisiera quedarme con una frase. Bueno, por cierto, sí, decían que si nos podías recomendar, solo quisiera que le digamos no, a quien nos preguntó. Yo encantado, no se preocupe. ¿En qué consiste esto del benchmark? Ahí nos estaban preguntando. Un benchmark es hacer un análisis comparativo, donde usted hace un estudio profundo de aquellos personas que están trabajando marca personal, el mismo tema suyo, y mira en qué redes sociales están, en las redes sociales que están, qué publican, cada cuánto publican, de lo que publica, qué es lo que más le gusta a la gente, para uno ver de eso que le puede servir para aplicar en su propia estrategia. Es como hacer un referenciamiento, un análisis comparativo. Para quienes se incorporaron, quisiera quedarme con una frase tuya, proyectarnos como profesionales. Y así creo es. Que nos has enseñado a proyectarnos con calidad. Muchas personas, hay muchas preguntas relacionadas a cómo poder crear contenidos de valor, cómo poder así salir. Es. Yo creo que, quiero que sepas que muchas de nuestras estudiantes en la Universidad de Gustavo Andrés Bello son creadores de contenido desde sus propias realidades. Tenemos cantantes, tenemos escritores, actores, y yo creo que ha sido una temática muy, muy relevante. Perdona las preguntas que ya no podemos seguir contestando, y la verdad pero es que quedarán en chat. Yo quiero mucho la universidad. Yo estuve en la universidad haciendo conferencias, como conferencista en un evento y capacitar a los profesores. Entonces, yo quiero mucho la universidad. Entonces, por eso cuando me invitaron de una, les dije que sí, porque estoy... O sea, la verdad es que cuando sentí, me sentí como en casa, cuando llegué. Entonces, los quiero mucho. Un saludo para todos y mucho ánimo en esta época de confinamiento. Bien, vamos a salir adelante. Juan Carlos Mejía, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde esta comunidad universitaria, gracias por tu tiempo, tu conocimiento, y ahí están esas preguntas que también en su momento vamos a poder seguir dándole respuesta. Claro que sí, yo le voy a mandar la presentación a los organizadores para que queden con ella, porque yo sé que es un paso a paso que hay que ir choleando y con tiempo, pero porque yo sé que aquí vamos un poquito más rápido, pero yo sé que uno con la presentación se puede ayudar mucho. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien. Continuamos entonces con lo que son nuestras ponencias y ahora nos toca invitar y abrirle los micrófonos y la cámara a una excelente profesional, Elsie Anabel Serpas. Maestra Elsie Anabel Serpas, vamos a estar hablando sobre las marcas después de la pandemia, retos y oportunidades, una temática realmente importante. Por ahí alguien incluso a veces nos dice, maestra, que da miedo nacer.
¿verdad? Y como que este es el momento en el que hay que volver a nacer. Quedan los micrófonos y las cámaras para usted. Así es. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es un gusto poder colaborar nuevamente con la universidad, poder en este medio, en esta nueva forma de comunicarnos, tratar de compartir conocimientos, experiencias y cosas que incluso a nivel personal y adaptar. En este sentido, vamos a hablar ahora de marcas después de la pandemia, retos y oportunidades. Básicamente, la idea de la temática surge a partir de que cuando a todos nos pusieron ese día, que fue a mediados de marzo, ¿verdad? Si recuerdan, la primera vez que nuestro país se declaró la cuarentena. Porfa, ahí me ayuda con la presentación, el primer slide. Básicamente, quizás no teníamos muy claro qué era lo que iba a suceder. Salvador declara cuarentena ante pandemia. Para muchos el concepto pandemia todavía era de libros, era de algo pasó y empezaron a surgir información, alguna verídica, otra un poco falsa, sobre realmente qué era lo que estaba sucediendo. Quizás habíamos oído noticias de que del otro lado del mundo, ¿verdad?, se tenía una enfermedad con estas y estas características, pero no la veíamos tan cerca. Y ya cuando nos tocó empezar a vivir, pues, nuestra realidad de golpe, encerrarnos. Al principio creo que todos, lo vimos divertido. Lo vimos como, sí, vamos a estar en la casa, ¿verdad? Todos aquí, aparentemente, sin hacer nada. Pero en realidad las cosas empezaron a ponerse un poco difíciles. Pásenme la siguiente slide, por favor. Y comenzamos a tener lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce hoy como compras de pánico. ¿Pero por qué se daban esas compras de pánico? Básicamente es una actitud de los consumidores que empezamos todos a temer que a saber, por la misma incertidumbre, que a saber qué era lo que iba a pasar realmente, a saber cómo íbamos a vivir o a sobrevivir, y entonces agarremos lo que más podamos. Sigue a la siguiente. Y en ese tema, obviamente, las instituciones públicas, ¿verdad?, comenzaron a tomar decisiones, las empresas privadas comenzaron a acatar dichas decisiones, y más allá de los eventos que iban sucediendo, pues todos nos íbamos dando cuenta que esto iba para largo, ¿verdad?, que esta realidad nos empezaba a absorber de manera diferente. Y entonces tenemos una realidad actual, que es una emergencia nacional, que después se nos aunó la otra emergencia por las lluvias, caímos en una cuarentena, bueno, que hoy se cumplen 80 días prácticamente de cuarentena, y eso lo que nos ha generado es incertidumbre por un lado y miedo por el otro, ¿verdad? Eso como personas, a todos nos, en algún momento del día, creo que nos pasa que de repente, ¿y esto cuándo se va a terminar? ¿O cuándo vamos a salir? ¿O cuándo vamos a volver a la normalidad? Y tenemos que aterrizar por otro lado también, que no va a ser la normalidad que conocemos, sino que nos van a cambiar muchos de los hábitos, de las costumbres en que nosotros solíamos hacer todas nuestras actividades, desde el hecho, por ejemplo, de vamos a ir al colegio, a dejar al colegio a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias que va a tomar la institución? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener la confianza para dejarlo? Eso por un lado. Luego tenemos la parte de las consecuencias, digamos, de todas las decisiones que se han tomado, acertadas o no, ¿verdad? Pero
propias de la situación que hemos vivido, como cierre de algunas empresas, como cese de contratos de trabajo, despidos. Hay quienes les han dicho, mire, se va de vacación y no termine. A ciencia cierta, pues todavía no tenemos una fecha exacta. Todos estamos esperando el ansiado día de decir, vamos a volver. Y obviamente también ha habido una disminución de la capacidad productiva por todos los cierres de las diferentes empresas que todos ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué o cómo nos sentimos nosotros al respecto? Aquí les comparto cuatro imágenes, quizás, de las diferentes realidades que la gente está viviendo. Por un lado, tenemos a las personas que están padeciendo la enfermedad, que están realmente aisladas, que se pueden comunicar con su familia, con suerte, por teléfono, por una tablet, o lo que tenga. Algunas simplemente ya no la vuelven a ver. Está la realidad de las personas que viven solas o acompañadas, pero están en la comodidad de su casa, tranquilas hasta cierto punto, porque siguen recibiendo su salario. Todo, digamos que su entorno no se ha visto mayormente afectado. Y sigue una vida relativamente normal. Simple y sencillamente se preocupan por el encierro, que es lo que a todos quizás nos desespera. Luego tenemos las personas que realmente no tienen su sustento diario asegurado y por ende, a pesar de los riesgos, tienen que salir. Y tenemos también las convivencias familiares, que todas las personas que de alguna manera pasaban alejadas de su casa por temas laborales hoy están ahí. Entonces, vivir el día a día y vivir todas las situaciones que incluye o que obliga la convivencia familiar también tiene repercusiones en lo que nosotros sentimos. Entonces, eso nos ha hecho, de alguna manera, que las cosas esenciales nosotros las valoremos más. Y entonces, a la hora de ir a comprar, o a la que antes nosotros veíamos el aspecto de la compra hasta como un momento de diversión, como un momento, el famoso vamos a vitrinear, que teníamos los salvadoreños, agarrábamos un fin de semana, o en la semana, en la tarde, no tengo nada que hacer, agarro el carro, me voy al centro comercial más cercano, y voy a caminar. Y si se me atraviesa un producto, lo compro. Entonces, eso que de repente se cortó y ya no lo podemos hacer. Entonces, hay un momento que las marcas dicen, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta obligada que se hacen las grandes empresas, ¿cómo vamos a seguir? Algunas marcas, por ejemplo, como estas que les voy a mostrar acá, han tratado de adaptarse y su mensaje lo han empezado a dar desde la parte más básica de su identidad, que es su logotipo. Tenemos aquí el ejemplo de Mercedes-Benz, ¿verdad? Que hizo una pequeña adaptación a su logo, en donde hizo más pequeño el símbolo principal para darnos este concepto del distanciamiento como uno de los principales, de las principales acciones que hemos tenido que tomar. Coca-Cola, por su lado, también buscó esa adaptación. Tal vez no se lo podía decir persona por persona, pero su mensaje como marca comenzó a decirnos que había que tomar distancia durante un tiempo. También en la siguiente lámina podemos ver que otras marcas famosas, por ejemplo, en este caso Volkswagen y Audi, han tratado también y se han reinventado alrededor de esto. Se conoce que estas marcas, por su parte, por ejemplo, ellos fabrican automóviles, al tener sus flotillas de automóviles, la producción de automóviles de este año, de automóviles nuevos, y decir, ¿qué vamos a hacer con todos esos automóviles? Entonces, algunos de ellos los destinaron para el tema sanitario, para colaborar con las instituciones de salud y que en realidad ellos podían proveer ese servicio y podían colaborar en ese sentido. Entonces, sacan de lado también su parte humana o emotiva como marca. Además,
como usuarios también nosotros tenemos la duda de, y entonces, ¿qué vamos a esperar que hagan las marcas por mí? ¿O qué puedo hacer como marca por mi usuario? Entonces, en el siguiente lámina les comparto una frase. Durante la crisis, las empresas tienen que asumir el reto de fortalecer más sus vínculos con la ciudadanía o con su comunidad. Esto lo afirma Enrique Martin, que es el Research and Strategy de una revista que se llama Revolve, una empresa de marketing, perdón. Entonces, esto es una crisis. Todos lo hemos vivido y todos lo hemos sentido y todos sabemos lo que una crisis puede llegar a provocar. ¿Qué debe hacer mi marca? Debe reinventarse. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Básicamente hay cuatro aspectos importantes que la marca debe considerar como parte de su reinvención. El primero, revisar su esencia y estrategia. Cuando hablamos de revisar su esencia es analizarse y decir, bueno, hasta hoy en día, por decirle, yo me dedico a fabricar ropa y esa es mi razón de ser. Y mi estrategia, yo distribuyo la ropa o yo tengo una tienda directa de ropa, la forma o lo que yo haga. Entonces, obviamente nosotros sabemos que lo que está sucediendo está obligando a muchas marcas a cambiar o a migrar o a analizar su categoría y definir, ¿esta categoría sigue siendo importante para la gente o no? Si sigue siendo importante para la gente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y si no lo sigue siendo, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar o cómo yo puedo adaptarme a esa nueva realidad? Eso me va a dar pie a reforzar también el mensaje o el discurso que yo manejo en mi comunicación en general. Definitivamente, la parte del servicio al consumidor vuelven aspectos importantes de reforzar dentro de este concepto. Mencionaron hace un momento que en el caso, por ejemplo, de los restaurantes que no tenían una base de datos de clientes, que no sabían cómo iban a manejar el tema del domicilio, cómo vamos a hacer para llevar a tal o cual lugar, eso no está en nuestros costos, en fin, una serie de situaciones que se vinieron y que, en nuestro caso, por obligatoriedad del gobierno, solo se puede repartir a domicilio, ya no se puede ir al punto de venta. Entonces, esas situaciones definitivamente vinieron a cambiar la estructura y la forma en cómo los servicios se ofrecen. Entonces, básicamente durante la cuarentena, las marcas deben de seguir estando activas, deben de seguir dando a conocer las que se permiten y las que no se permiten deben de encontrar la forma en cómo van a replantear su mensaje hacia sus diferentes audiencias sin perder la identidad que los ha caracterizado hasta el momento. En ese sentido también, cuando nosotros hablamos de que las marcas se van a reinventar, nosotros, para hablar de la esencia de una marca, nos tenemos que ir como al origen mismo. En la siguiente slide nosotros vamos a ver cómo ha evolucionado el concepto de las 4 P's, que fue un concepto con el que creo que todos nacimos y en algún momento en mercadeo o marketing nos han de haber enseñado que es producto, precio, plaza, promoción, y básicamente eso es la estructura de una empresa. Luego migró a inicios del 2011, eso migró a las 4C, que es un modelo que se planteó, en donde el producto pasa, el enfoque pasa a ser el cliente, la plaza pasa a ser la conveniencia, el precio, el costo, y la promoción se enfocó ya en la comunicación. En estos dos esquemas, nosotros tenemos el primero enfocado 100% en la marca, o en el producto en este caso, y las 4C enfocado básicamente en el consumidor. Creo que los dos modelos son viables, pueden seguir funcionando, sin embargo, hay un nuevo modelo que tiene un equilibrio perfecto entre la marca y el consumidor, y es un modelo que se surgió en la Universidad de Harvard en 2014, y ellos lo crearon por el tema de lo digital.
O sea, ellos empezaron a ver que en el mundo digital las marcas no se mueven de igual forma. Claro, como para nosotros el mundo digital no, casi que no existía, sino que hasta ahorita que nos ha golpeado esta pandemia, nos hemos dado cuenta que necesitamos de golpe entrar al mundo digital en algunos sectores, ¿verdad? Más que en otros. Entonces, en estos sectores, nosotros el producto lo transformamos en una solución. O sea, nosotros ya no le vamos a decir al cliente, mire, le voy a vender un tamal. Entonces, no, yo le tengo que ver cómo le vendo la solución al apetito o al tipo de hambre que usted tiene en este momento, ¿verdad? Es un enfoque un poco más cercano y que es una mezcla real entre lo que la marca quiere ofrecer y lo que el consumidor espera. Luego la plaza se vuelve el acceso. ¿A dónde puedo ponerte yo el producto? O sea, yo me acerco a ti, ya no espero que tú llegues a donde yo estoy. El precio se percibe como un valor. Es decir, a nosotros en el mundo digital nos cuesta pensar si lo que me están vendiendo es grande, es chiquito. Mire, ¿y cuánto realmente, cuánto mide o cuánto pesa? Para ver si el precio tiene el valor o el valor percibido que yo le podría dar. Y luego, en la promoción o comunicación, nosotros vamos a hablar de un concepto más de educación, ¿verdad? Entonces, SAVE viene a ser ese acróstico, esa palabra, entonces, en donde la educación se vuelve primordial porque yo al cliente ya no solo le voy a decir, venga y compre, sino que le tengo que informar, le tengo que dar beneficios, le tengo que dar a conocer realmente esa parte que muchas veces el cliente ignora de cómo usar el producto, cómo sacarle provecho al producto, y lo logro a través de la integración de diferentes plataformas digitales que me van a permitir a mí ese acercamiento y poderle dar la información precisa, porque ya yo si lo tengo en un chat, si lo tengo en un Facebook, nosotros manejamos algunas cuentas de algunos clientes. Algunos nos dan acceso a manejar sus chats, otros no, pero nos damos cuenta nosotros que el cliente tiene en ese momento una comunicación directa con la marca y lo que quiere o lo que espera es que el cliente le termine de informar. Mire, vi que venden tal cosa, ¿cuánto vale? Entonces uno le puede dar el precio, pero uno también en ese momento tiene la oportunidad de interactuar directamente con el cliente y decirle, esto te cuesta esto porque trae tarará, porque y darle las ventajas del producto, cosas que a veces no se puede hacer necesariamente en la venta en tienda, por ejemplo, sí, porque es la misma información que debería de manejar el vendedor. Entonces, pero como el vendedor o la figura del vendedor físico ya no existe, sino que solo está la plataforma digital que yo haya escogido, entonces esa plataforma es la que me tiene que permitir a mí dar a conocer la información de manera adecuada. Entonces, ¿cómo debo, en la parte de esencia de la marca, esto es lo que yo debo de revisar y definir si realmente esto me sigue funcionando o no me sigue funcionando a partir del segmento de mercado que yo haya escogido? Ahora, la parte de reforzar el mensaje, miren, la más común que se ha utilizado hasta ahorita es la adaptación del logo. ¿Por qué? Porque el logo es nuestra firma. El logo es la forma en que yo me voy a conocer y es el primer elemento visual al que la gente tiene contacto. Entonces, por lo tanto, si yo le quiero decir algo a mi cliente que lo entiendo, que estoy, que entiendo la pandemia, etcétera, etcétera, el logo se vuelve un elemento vital para poder transmitir parte del mensaje a nivel visual. Pero también podríamos potenciar hashtag, ya si nosotros nos hemos metido en el tema de las redes, hashtag que son para extender las medidas de control, como para apoyar los mensajes que oficialmente nosotros sabemos que las instituciones de gobierno o las instituciones que están manejando el tema lo tienen que hacer. Entonces, también debe situarse la marca del lado del consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor está esperando? Que yo le diga. Entonces, mensajes optimistas que transmitan la sensación de alegría, de calma,
porque tenemos suficiente información que nos angustia, porque tenemos suficiente noticias dramáticas, trágicas o como las quieran ver, que ya, y que la marca encima se ponga en una postura que me quite a mí esa confianza o que me quite esa tranquilidad, definitivamente no funciona. Un ejemplo que ha funcionado muy bien es el caso de Nivea, que es la imagen que aparece acá, que fue una de las primeras marcas que modificó su logo añadiendo un hashtag permanentemente que decía frenar la curva. Entonces, con estas acciones, ellos incrementaron básicamente un 186% la conversación en el tono de la marca en redes sociales. Y fue positivo y creció un 10% comparado a cómo venía creciendo en los periodos de crisis. Entonces uno se puede meter al sitio web, puede comenzar a ver cómo ellos están manejando esa información, cómo ellos están linkeando, porque Nivea es marca, son productos, cremas para el cabello, para la piel, para tratamientos, también para el hombre, para la mujer. Entonces uno podría pensar que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Sin embargo, ellos encontraron un buen vehículo para mantener conectada a su audiencia con los mensajes que les interesaba transmitir. Luego el siguiente tema es el servicio al consumidor. En el servicio al consumidor no es gratuito, es decir, información que yo como empresa puedo dar descuentos o aplazamientos de pago, ¿verdad? Lastimosamente casi no hemos visto muchas acciones de esas en las marcas de nuestro país, a excepción de las que han sido obligadas, ¿verdad? Por ley, por decreto o lo que sea, a asumir ciertas posturas. Sin embargo, uno lo que espera es que la empresa entienda la situación o que la marca entienda. Si yo voy a pedir una marca, si yo voy a pedir un domicilio, que en este tema los restaurantes o la comida en general quizás han sido de las que tienen un poco más de demanda, los servicios de las farmacias, por ejemplo. Entonces, uno lo que espera es que, ok, me van a mandar el domicilio, pero no me lo cobren, ¿verdad? Y entonces cuando la marca o la empresa dice, mire, sí, pero le voy a cobrar tanto de domicilio, entonces uno se siente como me están timando o me están queriendo ver la cara porque me están cobrando incluso más por enviarme el producto que lo que yo puedo llegar a invertir por el producto. Se lo digo incluso por experiencia propia, porque yo que trabajo en la parte de diseño, de impresión, etcétera, hubo un momento que tuve la necesidad de mandar a comprar insumos, tintas y algunas cosas, y una empresa de las que todavía estaban trabajando en ese tema, me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el pedido que yo iba a hacer era de X cantidad de dinero, pero ellos me estaban cobrando $15 solo por el envío. Entonces a mí me pareció que casi una estafa. Yo desconozco, obviamente tampoco me iba a poner a preguntarles desde dónde venían, ¿verdad? De igual forma consulté, pues como les digo, en línea da la capacidad de poder consultar 3-4 empresas al mismo tiempo en el momentito. Entonces, consulté a otra empresa y sí, obviamente cobraban también por el envío, pero no era una cantidad que yo consideré exorbitante y definitivamente con ellos hice la compra. Pero sí pasa eso de que las empresas pasan de tener una oportunidad de generar negocios a ser oportunistas de la situación, y eso es una de las cosas que hay que evitar, precisamente porque como seres humanos sentimos en ese momento que se están queriendo aprovechar de nosotros, y entonces perdemos esa poca o mucha fidelidad que la marca haya tenido. Creo que a todos nos pasó en algún momento cuando se prohibió, por ejemplo, que se generaran los snacks y que apareciera Diana. Creo que
todos en algún momento sentimos como, o sea, nos van a quitar los churros. Entonces, eso fue, y sabíamos que no era cosa de la empresa, pero en algún momento, que uno tuviera la opción de decir y de decidir comprar ese tipo de producto, ya se volvía algo que para nosotros era como, no lo tenemos. Igual pasó con Coca-Cola. Entonces, claro, son a lo mejor son marcas que por el entorno de la situación que estamos viviendo, sí, evidentemente no son necesarias, no son importantes, pero son marcas que habían logrado bastante empatía con el consumidor. Entonces, cualquier acción que la marca tomara, entonces el consumidor sí iba a sentir o no que la marca estaba o no estaba para ellos en ese momento. Otro tema importante son la alianza con influencers. Si ustedes han visto, han estudiado o han escuchado otros temas que tengan que hablar de redes sociales, el tema de los influencers es importante porque son las personas que ya tienen una cuota de seguidores que me pueden facilitar a mí anclar mi marca al gusto de la audiencia que a mí me interese. Entonces, ellos pueden acompañar, pero obviamente ahí ya hay un tema de una pequeña inversión o mucha inversión, dependiendo del tipo de influencer que yo voy a querer escoger. Aquí, como ejemplo, les he traído el caso de Movistar, que eso lo aplicaron en algunos países y creo que algo de esto se hizo acá, que abordó dos acciones en el momento en que se anunció la cuarentena. Y fue contenido gratis a través de Movistar y aumentar a 30 gigas los datos de los clientes sin costo adicional. Entonces, esto fue específicamente en España. Y para la gente, eso fue, claro, todos íbamos a estar encerrados, todos teníamos acceso a internet, a la computadora, pero teníamos planes limitados o algunos... la conexión no era muy buena, en fin, esa parte tecnológica definitivamente vino la marca a subsanar, digamos, esa necesidad y a ponerse del lado del consumidor. Luego tenemos la parte del servicio a la sociedad o a la comunidad, que básicamente las marcas o muchas marcas tuvieron que detener sus sistemas de producción y ponerlas al servicio de la gente. Entonces, fabricando productos que realmente fueran esenciales para combatir la crisis. Caso de Inditex, caso de CIR, que son las que tienen cadenas de producción inmensas, que lo que hicieron ellos fue definitivamente tratar de acoplarse digamos, a lo que estaba viviendo la sociedad. Y en nuestro país, algunas maquilas, para no dejar de operar también, comenzaron a transformar esas líneas de producción y a fabricar los productos, obviamente, para el tema sanitario, guantes, trajes, mascarillas, todo lo que sabemos que ahora se está necesitando, que incluso hubo un momento en el que todas las farmacias empezaron a tener no había, digamos, producto porque no se esperaba tanta demanda y entonces lo nacional empezó a trabajar en ese sentido. Entonces, las marcas deben de conseguir ser empáticas y próximas a la situación en cada momento. Aquí, como ejemplo, tenemos Telepizza también, que ellos hicieron una promoción, si lo podemos llamar así, en donde comenzaron a repartir el menú infantil a alumnos que estaban becados, porque obviamente en otros países el tema de la alimentación estudiantil es una cosa que le compete al Estado en algunos casos. Entonces, ellos básicamente asumieron esa parte y ellos empezaron a repartir los alimentos a una cantidad de población determinada, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones acá que las empresas empiezan a asumir que definitivamente la gente lo ve como está de nuestro lado. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir o qué podemos esperar que una marca haga? Primero, que tenga empatía, que se ponga del lado del usuario, y aquí es un poco complicado el tema porque, por ejemplo, nosotros decimos,
hay producto que ha escaseado y hay producto que ha subido de precio. Todos hemos sentido esa sensación de que ha subido de precio. En algunos casos sí, les puedo decir, es la marca. En otros casos no es la marca, es el distribuidor o la persona que lo está vendiendo, la que tiene la libertad de subir el precio y poner el precio que quiera. Entonces ahí no es culpa de la marca directamente, sino del canal de distribución a través del cual nosotros vamos a un súper. A mí me empezó a pasar de repente que el cartón de huevo iba a costar $5, $7, y decía, no es posible. Claro, si yo me voy a un vendedor directo de huevos, me va a costar muchísimo menos. Entonces, son cuestiones que uno tiene que ir viendo también realmente por dónde es que viene el aumento de precios, si este fuera el caso, vea. Luego, impactar en nuestro metro cuadrado, es decir, como marca, qué es lo que yo puedo hacer. Si yo soy una empresa de alimentos, si yo soy una empresa de ropa, si yo, bueno, nosotros incluso que se nos juntaron las emergencias por las lluvias también, ese fue un momento sumamente duro que incluso la gente comenzó a responder más rápido ante esa emergencia que quizás era la que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Como salvadoreños, terremotos, lluvias, huracanes, pues como tormentas tropicales, nos golpean y reaccionamos un poco más rápido. En cambio, con esta otra, que lo que hizo fue encerrarnos, creo que por eso la respuesta ha sido bastante incierta en cuanto a cómo debemos de responder realmente. La marca también debe acompañar, responder, debe servir y ayudar al consumidor desde su sector, lo que le interesa. Pues también debe procurar una planificación financiera, es decir, hay muchas marcas que decidieron cerrar, por ejemplo, hacer un comunicado oficial diciendo que suspendían operaciones. Obviamente están en toda la libertad de hacerlo, pero hay otras que lo han hecho cuidando precisamente por lo menos tener un soporte financiero que les permita reabrir después, ¿verdad? Es parte de su estrategia. Hay otras que han decidido declararse en quiebra también, que esas son formas que la ley permite y que entonces, no, o sea, hay, digamos, como diversas estrategias que se pueden tomar, cada una tiene sus riesgos, cada una tiene sus consecuencias, pero finalmente hay un objetivo detrás de eso y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Aprovechar las oportunidades, es decir, puedo seguir vendiendo, mi producto se puede seguir comercializando, mi servicio lo puedo seguir ofreciendo, pero sin ser oportunistas, es decir, tratar de ubicarnos en la realidad que también el salvadoreño está viviendo. Todos sabemos que no todos tenemos empleo, que no todos estamos percibiendo un salario y por ende cada quien está priorizando ciertos productos, ciertos servicios que son los que se siguen consumiendo. También no abrumarse con la inmensidad de información que hay. Es decir, de repente un día uno amanece con que sí, y entonces como, no, hoy todo llegó hasta aquí. Entonces, tener cuidado con ese tipo de cosas. Y definitivamente hay sectores que para ellos va a ser muchísimo más fácil tratar de buscar la normalidad. Y definitivamente habrán otros que no van a verse en ese caso, sino que habrán otros que tendrán que reinventarse totalmente si es que el producto o el servicio ya la gente ya no lo ve como una prioridad. Por ejemplo, hay estudios que hacen alguna especie de sondeo donde dicen, por ejemplo, que hay productos que se van a ir recuperando despacio, pero van a volver a encontrar su espacio en el mercado. Estamos hablando de enseres eléctricos, electrónica de consumo, servicios, estética. Creo que todos estamos esperando que abran los salones de belleza otra vez, las barberías otra vez, y poder uno decir, me voy a ir a poner otra vez guapo, ¿verdad? Entonces, algunas cosas sí, la gente las está esperando. Habrán otros servicios que a lo mejor uno dice, no, de esto ya no quiero saber más. Hemos visto, creo que, suficiente televisión, hemos visto suficientes programas de entretenimiento, de ocio, de lo que sea, y entonces habrán cosas que cuando termine esto, no van a ser de las cosas que querramos seguir haciendo. Y luego también habrán sectores que van a tener un repunte, obviamente, el querer ver a nuestras amistades, el querer salir,
aunque sea, dice uno, aunque sea ir a ver el mar un ratito, o sea, son cosas que realmente estamos ansiando, estamos esperando, pero entonces uno esperaría que las empresas, las marcas, los restaurantes, los lugares estén preparados para la forma en cómo nosotros vamos a regresar. Y definitivamente valorar los cambios que vamos a tener en cada segmento y proyectar los cambios en el consumo. Les traigo un ejemplo claro de cómo se ha reinventado una marca durante la pandemia, que básicamente es el caso de Oreo. Ellos han realizado un par de estrategias interesantes. La primera es que están promoviendo, porque es algo que están haciendo actualmente, una estrategia integral para convertir los momentos en familia en episodios de diversión y aprendizaje. Póngame ahí el denle clic, no, vaya hacia la slide anterior, abajito del, donde está esa bocina, ahí le va a aparecer para poner el espacio. Pero casi no se escucha. Lo que vemos ahí es que Oreo decidió sacar un comercial en donde ponía en evidencia los momentos compartidos en familia con la galleta Oreo. Entonces, ellos decidieron aprovechar esto del confinamiento, de la cuarentena, como le llamamos nosotros, para decirle a la gente, está bien que estemos así y divirtámonos. Mientras esto dure, aquí vamos a estar y sigamos divirtiéndonos. Entonces, ese es como su mensaje detrás de una situación que para muchos es un poco traumática, ¿verdad? El encierro. El siguiente ejemplo, siempre es de la marca Oreo. Pásenme el siguiente slide, por favor. Entonces, ellos desarrollaron un plan para compartir con los consumidores recetas y webinars impartidos por chefs que actualmente es un tema de gran interés. Ahí. Entonces ellos crearon esto que se llamaba Divertideas, es como un pequeño programa, como una cápsula, digamos, y ellos lo que hacen es dar una receta de forma divertida y le dan a conocer a la gente de forma sencilla cómo crear nuevas recetas, porque sabemos que tenemos el tiempo para hacerlo en la casa, a lo mejor los recursos también para hacerlo, y entonces no pasar momentos, digamos, tan aburridos. De hecho, dicen que una de las actividades que más distraen a la gente es el tema de la cocina, ¿verdad? Y que ayuda un poco a llevar el estrés que provoca el encierro en el que se está, ¿verdad? Entonces, y luego el tercero básicamente es nada más ver cómo utilizan ellos el e-commerce, en donde siempre está presente lo que los jugadores quieren. Entonces ellos han creado plataformas de juego, plataformas de receta, en fin, han creado en redes sociales un mundo en donde realmente los amantes de Oreo y que les encanta la galleta, pues pueden encontrar divertido pasar un tiempo ahí, incluso en los Facebook de cada quien, de repente hay retos entre los amigos, hoy vamos a hablar de tal cosa, hoy vamos a poner tal pensamiento, entonces uno busca la manera a través de las redes de crear esa interacción con la gente y entonces permitir que el otro pueda expresar también lo que siente. Eso es bastante importante. Y ya como cierre, pues nada más mostrarle una mirada de lo que se está haciendo en los países que ya empezaron a abrirse, que sus economías ya empezaron. Es una nueva realidad, como les digo. Este es un restaurante, por ejemplo, en donde el tema de estas mamparas de acrílico para no tener ese contacto directo, las mesas, obviamente, va a ser muy difícil que tengamos las mesas de 10, 15 personas todos compartiendo en una misma mesa. Entonces, pero son algunas de las cosas que los negocios van a tener que invertir en eso si se quieren asegurar que la gente va a tener la confianza de regresar y no sentir que por ir a comer ahí, a saber quién me va a escupir o me va a caer algo. Y entonces, con este tema de que sabemos que el virus está en el ambiente, ¿no? Luego, la siguiente son estaciones de oficina, que básicamente, si se fijan, tienen pues una estructura similar, sin embargo, están separadas por estas mamparas de acrílico también, que se van a volver bastante comunes, incluso
me imagino yo que también en escuelas o en instituciones educativas que quieran seguir manteniendo el tema de la educación presencial y no manejar el esquema de la educación virtual, porque pueden ser ambas las formas en que se pueda hacer. Y por último tenemos el tan ansiado salón de belleza, ¿verdad? En donde estamos en una vista superior y lo que tiene es una mampara de acrílico que solo le permite meter los brazos al estilista para hacer el corte de cabello. Como les digo, ideas y creatividad, van a haber miles de formas de que se van a tener que resolver estos problemas de no tener el contacto, de mantener el distanciamiento social, del cuidado que hay que tener y de las medidas sanitarias que obviamente habría que tomar. Así que solamente ha sido un gusto compartirles esto y pues, para que vean que estamos a la moda, ahí les agradezco, ¿verdad?, toda su atención y pues estoy abierta a dudas o comentarios que quieran realizar. Maestra Serpa, muchísimas gracias, definitivamente que es una nueva... No te escucho. ¿No me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha ahora, maestra? ¿Me escucha, maestra? Hola. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que no tengo el problema de esperar a que abran más salas de belleza y barbería. Sí. Pero sí creo que es vital, ¿no? Definitivamente es una nueva realidad. Fíjense que tenemos preguntas, por ejemplo, para las pymes. ¿Cómo una pyme puede aprovechar esta pandemia? Porque son como las que se ven más afectadas. Y quizás voy a lanzarle tres preguntas. La otra creo que ya la empezó a trabajar usted, era sobre la educación superior. La tarea que van a tener las universidades y que vamos a tener las universidades para poder estar en esta modalidad híbrida que usted estaba mencionando de semipresencial, que de alguna manera, y lo curioso de todo esto es que en otros países del planeta ya existía, ¿verdad? Nosotros Así somos es. Los que tenemos ahora que vernos en la necesidad de estar ahí. Y la tercera pregunta con la que podemos iniciar es, ¿considera usted, son preguntas que nos han hecho, así que muchísimas gracias a quienes lo están haciendo, ¿considera usted que las marcas grandes van a salir mucho más favorecidas con esta pandemia, especialmente con lo que usted nos mostraba al final, de que van a poder tener mayor capacidad para poder generar este espacio de protección? Iniciamos ahí, maestra, para que usted comparta las respuestas. Ok. Vale, mire, con el tema de las pymes, pues sí, definitivamente las pymes tenemos, le digo, porque pues yo represento una pyme también, y definitivamente el tema de reinventarnos, por un lado, es un poco más fácil, y aquí no quiero ser peyorativa en el comentario y decir que nos va a costar menos, pero de alguna manera sí, es decir, nosotros no tenemos, por decirle, un capital de 3 millones, 5 millones, 40 mil millones de dólares, como para decir, tenemos que cambiar y reestructurar, o sea, de ese somos 5 personas, y entre los 5 generamos ideas, ok, hoy nos dedicamos, por decirle, damos servicio de comida, y ahorita la comida... Si bien es cierto, la gente lo está pidiendo, pero no toda la gente lo paga. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas 5 personas? Podemos hacer envíos, podemos dar servicio de mensajería, o sea, algo que a lo que nos podamos adaptar un poco más rápido, ¿verdad? Sin necesidad de decir, tenemos que invertir 300 mil dólares para echar a andar esta otra idea de negocio. Creo que el tema también de que en las pymes creo que siempre se nos... Esperamos nada más a que la maestra pueda tener la señal. No hay que tener los huevos en una sola canasta. Creo que ahora nos ha caído un poco el 20 de esa realidad. Y entonces poder decir, ok, sí, no sé hasta dónde me quedé porque yo seguí hablando. Podemos tener esa capacidad entre menos personas de reinventarnos y replantear qué es lo que vamos a hacer. En el caso, por decirle, si lo que nosotros necesitamos es adaptarnos a un servicio o mejorar nuestro producto,
Por ejemplo, que la pyme se dedique a hacer pan francés o pan artesanal, a lo mejor encontrar una nueva forma, una receta o algo que sepamos que el consumidor está dispuesto a pagar, que a lo mejor nos va a representar un poco menos, digamos, de, o sea, yo puedo buscar en la parte financiera, puedo buscar decidir por dónde me voy. Ahora, el gobierno ha ofrecido cierta ayuda, pero que creo yo que casi todas las pymes estamos en el mismo problema, que probablemente lo que nos preocupa no es no poderlo pedir. Lo que nos preocupa es cómo vamos a garantizar ese pago, ¿verdad? Si todo está tan detenido, entonces habría que buscar también, vaya, en el medio digital, que es un poco más barato, definitivamente, buscar otras formas de apoyar nuestros emprendimientos. Por ejemplo, si es con lo que le mencionaba, si es alguien que hace pan, entonces a lo mejor en redes lo que puede hacer es dar a conocer parte de su proceso, no todo, no dar, como decimos nosotros, la fórmula secreta, pero sí que la gente vea que es un producto higiénico, que es un producto hecho con productos de calidad, que es un producto hecho con manos salvadoreñas, porque a veces también nos entra la duda, nos llega un producto y no sabemos ni de dónde viene. Entonces es un poco como garantizarle al usuario que lo que yo estoy vendiendo es real, es cierto y es de buen sabor y es de buena calidad, cualquier cosa que yo le esté prometiendo en el mensaje, ¿verdad? O sea, el tema también de las redes viene a despertarnos a veces la comodidad de, ay, pero es que tengo que subirlo, pero es que tengo que hacer un en vivo, pero es que tengo que, pero es que, y el pero es que, ¿verdad? No quiero o ahorita no tengo tiempo. Entonces esa parte es quizás la que más nos ha minado hasta ahorita y por eso nos cuesta adaptarnos a esta nueva realidad. En el caso de las universidades, porque es un tema difícil de manejar con las universidades también, sí, definitivamente el tema presencial, por las mismas restricciones sanitarias, creo que se va a tener que convertir, más bien el tema virtual, que convertir en una alternativa, ¿verdad? Para la población en general. Es decir, si por decirle, por orden del ministerio o del gobierno o de quien sea, le dicen, mire, usted tiene que limitar su inscripción presencial porque tiene que dejarme el metro y medio, 2 metros de distancia entre cada estudiante y los pupitres, entonces empieza a ver que el tema de espacio se va a volver un problema, ¿verdad? Entonces, pero dicen las autoridades de la universidad, pero yo no quiero perder la matrícula que ya tengo o la cantidad de estudiantes que ya tengo, porque eso responde también a mi carga de gastos y de docentes que manejo. Entonces, habría que abrir otro tipo de módulos o de estructuras que lo manejen desde el punto de vista virtual. Y entonces, habrá, como dice usted, hay universidades que lo han hecho, aquí algunas y otras afuera, pero que lo que le venden, mire, en línea, no sé, y una vez le dice, eso parece mentira, como que es cartoncito juguete el que me van a dar. Entonces, pero ahí es el compromiso de la institución y la seriedad de la institución la que le va a dar al estudiante la confianza de que va a aprender. Y ahí lo que pasa, que el reto ya no es solo de la U, sino que también es del estudiante, porque cuando uno decide, yo le digo porque yo he recibido un par de diplomados a nivel virtual y de verdad a veces uno dice, me tengo que sentar las 2 horas enfrente de la compu a escuchar la clase. Y a veces uno está literalmente como que es perico, vea, solo oyendo y a la hora de decir, me sirvió la información, me mandan folletos, hagan esto, métanse al foro, participen en, o sea, la dinámica es diferente. Entonces, esa dinámica también, el usuario tiene la obligación o un compromiso todavía mayor de decir, voy a hacer la clase, voy a mandar la tarea, voy, ¿verdad? Porque para el docente le queda la duda si realmente el estudiante lo hizo o no. Quisiera adelantar una pregunta, porque fíjense que alguien nos escribía, cuando hablaba usted del modelo SEI,
Hablaba del modelo SAVE y estas nuevas incorporaciones, porque el conocimiento es así, va evolucionando, va creciendo. Y ya no son las 4P originales, van evolucionando, ¿no? Este modelo SAVE, ¿cómo poderlo aplicar? Nos preguntan, para una empresa que se dedica a dar o vender capacitaciones. ¿Cómo podríamos implementar el modelo SAVE? Vale, fíjese que el tema aquí es que usted ya ve, vale, la capacitación, uno dice, ok, voy a armar un programa, tantas horas, dirigido a tal persona, tal. Entonces, la forma en que yo lo vendo, más allá de decir, le estoy dando una capacitación, primero yo no lo tengo que ver como un producto o un servicio como tal, lo tengo que ver como una solución. Yo le voy a vender al cliente una solución. ¿Una solución de qué? De que si usted ahorita, por decirle, su personal no está capacitado en el tema de higiene ocupacional o qué sé yo, entonces yo le voy a dar esa solución, yo le voy a dar la herramienta, yo le voy a dar el conocimiento. Entonces ya veo yo no solo como el servicio per se, sino que lo estoy viendo como una solución. Entonces, en donde el cliente tiene un problema y yo tengo la solución para ese problema. Entonces, ahí es como un primer, y es un pequeño quiebre, nada más. No es una cosa que uno va a decir, ah, pero entonces el servicio va a dejar de ser servicio. No, pero yo lo veo, o sea, la forma en como yo lo tengo que ver y como tengo que vender, es como esa solución. En el caso del precio, por ejemplo, ya no tengo que decir, ay, sí, yo le voy a poner un valor a esa solución. Entonces, es un tema más como de enfoque, ¿verdad? De la forma en que yo lo tengo que ver y saber vender. Porque la mitad a veces de un negocio es la venta realmente. O sea, usted puede tener un buen servicio, puede tener un buen producto, el mejor, pero si no tiene cómo venderlo, si no tiene los argumentos de venta idóneos, entonces no lo va a poder trasladar, digamos. Entonces, al hablar yo de valor, o sea, yo le puedo enumerar o enlistar, en mi caso, por ejemplo, que yo también vendo servicios, entonces yo le puedo enlistar cuáles son los beneficios del servicio que yo le voy a dar. O sea, usted no me está pagando, la gente me dice, mire, hágame un logo, diseñeme el logo, y entonces yo le doy un precio y se quedan como, ¿y por qué me va a cobrar tanto si solo es un logo? Que usted lo puede bajar de internet. Entonces depende cómo yo concepto. Actualice su logo para su empresa, para su necesidad. Entonces yo le voy a decir, no, es que hay otras cosas que le dan valor al servicio que yo le doy, que obviamente tangiblemente usted lo ve como un logo, pero por ejemplo en una reunión yo le doy un poco más de conocimiento que solo decirle, va, aquí está su logo, tome y lléveselo. Porque usted lo tiene que utilizar así, esto, si usted hace esto con el logo, esto no le va a funcionar. Ya, entonces es un poco ahí el tema del servicio a través de ese tangible que es el logo, que el cliente lo ve, para él es solo como el logo. Y en el caso de lo que usted me preguntaba, de la oportunidad de las grandes marcas, mire, definitivamente hay unas que, al igual que todos, porque es que para mí la diferencia quizás entre las grandes marcas y las pequeñas, es realmente su capacidad de reinventarse. Pero si las personas bajo las cuales está a cargo esta reinvención no lo logran, la empresa quiebra. O sea, a mí, por ejemplo, me dejó en shock cuando dijeron, Avianca quebró. No teníamos creo que ni un mes de haber estado en cuarentena cuando Avianca anunciaba que había quebrado. Si era verdad, no era verdad o lo que fuese, quién sabe, pues, pero uno dice, ¿cómo no va a tener? Claro, es una industria que se vio tremendamente afectada por esta situación, ¿verdad? Maestra, o sea, maestra, sin duda que es un tema apasionante, y fíjese qué vital, qué valor el que se está creando, las personas, los jóvenes, los estudiantes que se han conectado con nosotros. Y que a pesar, usted decía, difícil estar sentado viendo la computadora, pero vea que han estado presentes con sus preguntas, sus comentarios. Tengo que decirle, bueno, voy a tener que ponerle pausa porque vamos a continuar con un programa. Okay. Usted sabe que en la Facultad de Economía
Aquí habemos administradores, mercadólogos y el tiempo sí, está pero muy oro. Bien controlado. Así que vamos según programa, realmente está hasta sorprendido de cómo vamos. A ver, muchísimas gracias, maestra. Perdone que le hubiese tenido que detener un poco, pero muchísimas gracias por su conocimiento y su ponencia. Creo que está por acá ya Rogelio Umaña. Rogelio, desde Costa Rica. Saludos a todos. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rogelio. Un fuerte abrazo para ti. Especialista en comunicación digital, vas a estar conversando con nosotros 7 consejos para mercadear en tiempos de COVID-19. El micrófono y las cámaras son totalmente tuyas. Así es, muchas gracias. Me avisen nada más si están viendo la presentación, por favor. Sí, en estos momentos ya se puede ver. Perfecto. Que está compartido. Bueno, de verdad, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Saludos desde San José, desde una lluviosa San José, porque desde aquí, desde mayo hasta octubre, va a llover todo el día, y buena parte del día. Entonces, aquí estamos, como todos, yo creo que unificados en el tema, en los temas, escuchando a la profesora Elsie, también escuchando al primer expositor. Yo creo que todos estamos girando sobre lo mismo, y yo creo, y con diferentes puntos de vista. Así que primero felicitarlos a ustedes por el evento, también a los expositores por sus valiosos, y espero pues poder aportar algo también de mi parte. Al final, yo creo que mucho de esto lo tocó la profesora Elsie, pero lo que está pasando realmente debe movernos hacia un mercadeo de sentido común y más humano. A mí me gusta hablar de que este es el mejor momento para sacar nuestra parte más personal. Y mucho de lo que van a ver el día de hoy en la presentación tiene que ver con esa parte de ser más personales, de ser mucho más cercanos. La idea de hoy es invitarlos a cambiar a ese mercadeo más relevante. Es un mercadeo que la gente realmente valore, que no solo sea un mercadeo egoísta o un mercadeo para el interés nuestro, sino que es un mercadeo para el interés colectivo, sin importar el tamaño de la empresa. Entonces vamos a ir directamente a los 7 pasos para poder cubrirlos y tener algún tiempo de preguntas y respuestas, porque ya vi que Luis está con el reloj aquí, Luis Guillermo está con el reloj. Ya cuidado, saca la trompeta del chacal y ahí sí ya la hice. Entonces, vamos a empezar hablando de que todos tenemos una historia distinta, y quiero contarles, si usted quiere ponerse personal con el tema del mercado, tiene que tirarse por el lado de las historias, y yo entonces quiero empezar con mi historia. Y hablarles un poco de dónde soy yo. Este se llama Franco. Franco es mi hijo de casi 16 meses. La otra semana cumple ya 16 meses. Y Franco sería lo que mucha gente está llamando un pandemial, ¿ok? Le está tocando crecer en medio de la pandemia. Y definitivamente esto va, aunque él no se acuerde, cuando crezca, va a marcar su vida. Le vamos a contar lo que está pasando. Y se ha vuelto inevitablemente parte de mi historia y de la historia de su mamá. O sea, aquí en la casa hemos pasado encerrados con él, que ha sido tal vez una parte bonita para nosotros, porque es una etapa muy bonita, muy linda de la edad de él. Pero es parte de nuestra historia y ha alterado toda la forma de ver la vida y toda la forma de ver lo que compramos, de toda la forma de ver las prioridades. De hecho, aquí está Franco trabajando conmigo en la oficina. Yo tengo un programa de radio y a veces está él conmigo en el programa de radio transmitiendo desde la oficina. Y si ven al fondo, está mi gata también ahí metida. Pero al final es parte de nuestra historia, parte de nuestra... Y literalmente Franco ha dado sus primeros pasos. Aquí está con la mamá caminando por el vecindario, dando literalmente sus primeros pasos. Caminó en medio de toda esta situación. Y la historia se hace más compleja. Esta es mi suegra. Para el domingo de Semana Santa, cuando estaba aquí la pandemia en lo más fuerte, mi suegra se sube a limpiar las canaletas, estos lugares donde se drena el agua, y se cae en la escalera. No la boté yo, se cayó sola, ¿verdad? Para cualquier mal pensado. Estaba lejos. Y nos llaman de que está en el hospital. Imagínense, en medio de la pandemia, en el hospital, con aquel susto, y esto modifica también la historia. Y para colmo, mi papá, que está en Honduras, yo aunque vivo aquí desde hace 20 años, soy hondureño, mi papá me llaman que mi papá está hospitalizado porque tiene un sangrado y no le encuentran. Entonces, ¿por qué los traigo a todo esto? Porque todos, bueno, y mi familia en Estados Unidos, tengo un hermano que está casado con una norteamericana, entonces mis dos sobrinos estudian allá y están todos encerrados aquí, socializando digitalmente.
Incluso todos vivimos esto como una historia distinta. O sea, esa fue mi historia, esa es la historia que yo vivo. Pero la forma como yo vivo mi historia y la forma como yo vivo mis relaciones familiares transforman toda mi manera de tomar lo que está pasando y toda mi manera de relacionarme. Mis prioridades cambian. En este momento nuestra prioridad con Paula, mi esposa, es mi bebé, es nuestro bebé. Todo va a girar alrededor de eso. Y si una marca quiere hacer negocios conmigo, tienen que entender cuáles son mis prioridades. Y si una marca quiere hacer negocios conmigo, tienen que entender que las prioridades de todo el mundo se dieron vuelta. Que las cosas que antes eran una cosa que nos estresaba ya no lo es. Yo les pregunto a ustedes, y ahorita que hablaban de las salas de belleza, que yo creo que todos tuvimos que en algún momento, aquí afortunadamente cuando yo ya me urgía un corte de pelo, ya hicieron la apertura temporal de las barberías y pudiera cortarme el pelo, pero tuve mi época de melenudo rebelde, sin ser rockero, porque no era prioridad cortarse el pelo. Otra cosa que no es prioridad es comprarse ropa. Yo no sé quién está realmente loco por comprarse ropa ahorita. De hecho, casi ni usamos, o sea, usamos el mismo pantalón, pues tomamos reuniones en pantalón corto, que conste, yo sí ando en jeans, o sea, para que no vayan a pensar, o sea, sí. Pero tomamos reuniones en pantalón corto. Hay otras prioridades que van cambiando y es importante entender que cada persona tiene una historia distinta, necesitamos distintas cosas para poder lidiar con la situación. Entonces, somos diferentes, reaccionamos diferente. Yo, una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta, y nuevamente, no importa si usted es de una empresa grande, una empresa pequeña o mediana, es su cliente, y cada uno de sus clientes tiene una historia y va a reaccionar diferente a la situación. Y si hay un momento para ser empático, es este. Este es el momento para ser empático. La pregunta es, ¿cuál es la historia de nuestros clientes? Y hay un estudio que hizo la firma EY, Ernst & Young, que hizo un estudio de cuáles son las cuatro, o por lo menos encontró cuatro actitudes hacia la pandemia de parte de diferentes consumidores. Uno es la gente que no está tan preocupado por la pandemia, pero está preocupado por la familia. Son pesimistas del efecto a largo plazo. Es como que yo dijera, ay, yo, bueno, la pandemia va a pasar, pero ¿cuál va a ser el mundo en el que mi hijo se va a crear? Y hay un pesimismo de, ¿y qué tal si vienen más pandemias? ¿Y qué tal si esta situación no se arregla? ¿Qué tal si esta situación es peor? Hay otro grupo de gente que es totalmente pesimista, que fueron los más afectados, los que se quedaron sin trabajo, los que se quedaron sin negocio. Esta gente no está gastando, porque no pueden gastar, porque no tienen plata, y obviamente la situación es muy dura. Hay un tercero que es preocupado por la pandemia, pero preparados, optimistas, no sé, porque tenían un fondo, porque su negocio está entre la lista de negocios que no cayó, sino que más bien subió. Llámese supermercados, farmacias, o gente que se ha puesto a fabricar mascarillas y cosas de necesidad. Y por último, los que no han cambiado sus costumbres, los que son como rebeldes. Es como, no, o sea, a mí no me va a golpear de forma directa, a mí me preocupan todos esos locos que andan en la calle tapándose, o los locos que andan estornudándole en la cara a la gente, pero a mí no me preocupa, yo no voy a parar mi vida. Y yo sé que todos tenemos uno que otro amigo así, que es como el rebelde, como, ah, no, o los que dicen, ah, no, esto es inventado, esto es un gobierno. Sí, ese es Nayib, se lo inventó para ser popular. O aquí, ah, es cuestión del PAC, culpa del PAC. O sea, los hay, yo sé que los hay. Entonces, el punto es, ¿cuál es la historia de su cliente? ¿Dónde está su cliente? Usted tiene que hacer un esfuerzo extra para entender cuál es la historia de su cliente, para poder saber cómo le va a hablar, para saber cuál es el tono, cuáles son los productos que usted tiene que tomar. Y aquí hay una, antes de pasar a la lección número uno, hay un ejemplo que lo voy a repetir durante toda la presentación, que es, nos pasó, nosotros nos mudamos justo cuando empezó la pandemia, el primero de marzo, aquí en Costa Rica empezó el 6, y el primero de marzo estábamos mudando. Obviamente, la casa ha permanecido en un desastre hasta ahorita, como que está empezando a tomar forma, porque realmente toda la primera parte era de susto, casi que era un búnker. Y entonces, en ese momento nos dimos cuenta que había un patio y mi esposa quería poner zacate artificial o grama artificial porque no quería tener la que estaba ahí, estaba un poco descuidada. Obviamente me dice eso y los dos dijimos, bueno, pero es que no es prioridad gastar en grama artificial en este momento, o sea. Pero dice, pero voy a hacer algo, voy a cotizar. Y empezó a llamar gente y empezó a llamar proveedores y al final compramos el zacate artificial. ¿Y por qué compramos el zacate artificial? Bueno, y voy a poner esta empresa que nos convenció de ejemplo, porque fue una empresa que entendió nuestra historia.
De las 5 empresas que mi esposa cotizó, 4 le hicieron las preguntas de rigor, le mandaron las cosas, pero este quinto le dijo, cuénteme, ¿para qué la necesita? ¿Por qué quiere esa categoría? No, es que tengo un bebé y me dan miedo los sapos. True story, esa es historia cierta, mi esposa le tiene terror a los sapos, entonces aquí llueve mucho, decía que si tenemos grama natural se van a meter los sapos, y bueno, estaba, yo le dije, bueno, y al menos es un príncipe, le da un beso y pero bueno, no me creyó el argumento. Pero al final, el tipo se interesó por la historia, se interesó que teníamos un bebé, le dijo, bueno, se interesó que teníamos un perro y un gato. Y solo ese interés en la historia hizo que nosotros le diéramos una oportunidad más. Entonces, la lección uno es tener una idea de las historias de nuestros clientes, que es esencial para hacer un mercado efectivo. ¿Okay? Y si usted es una pyme, con más razón, porque las pymes tenemos la oportunidad de preguntar, las pymes tenemos la oportunidad de relacionarnos más. Pasos prácticos para esto. Pregunte más, escuche más, consulte más sobre la vida de quien compra su producto. Repase las historias, piense cómo usted puede ser parte de la historia de la gente. Indague, entiende cómo su producto o servicio aporta a la historia. Esto es parte de lo que usted puede hacer. El punto número 2 tiene que ver con empatía. ¿Okay? Y la empatía es muy importante. Hay una gran diferencia entre ser simpáticos y ser empáticos. A todos nos gusta caer simpático, nos gusta ser simpático. Y está bien. Y uno dice, ay, qué simpática es esta persona. ¿Qué hace una persona simpática? Hacer todo lo posible para caer bien. Pero el empático no lo hace para caer bien. El empático lo hace para entender, para conectar. Y marcas simpáticas podemos ser muchas, pero la importancia es que nos volvamos marcas empáticas. Estamos viendo una dinámica comercial emocional. Las decisiones comerciales se toman mucho más que nunca por una emoción. ¿Okay? Mucho más que nunca. Si siempre han sido emocionales, ahora se toman mucho más que nunca por una emoción. Simpatía es distinta a empatía. Pues la simpatía es transaccional y la empatía es relacional. Es la diferencia entre me vende versus me entiende. Nuevamente el ejemplo de la grama. 4 me vendieron o 4 le vendieron a mi esposa. 1 la entendió. ¿Okay? Entonces, ese pequeño detalle hace la diferencia. Entonces, quiero compartirles lo que yo llamo 5 momentos empáticos que su marca, de la que su marca puede ser parte. El primer momento empático es momento de inspiración. Hay momentos de inspiración de sus clientes, donde la gente lo que necesita es, inspíreme. En medio de esto necesito que por favor me inspire. Me siento demasiado negativo. Entonces la marca, ¿qué puede hacer? ¿Cómo mi producto o negocio puede inspirar a crear historias en mi cliente? Si usted vende productos de belleza, si usted vende productos de superación personal, usted puede tomar la decisión de decir, no, nadie me va a comprar porque estamos en una pandemia. O usted puede decir, no, ¿saben qué? Voy a inspirar a mi cliente. Voy a inspirar a mi cliente, voy a compartir mensajes y lo voy a inspirar a que se ponga en forma, lo voy a inspirar a que sea más saludable, lo voy a inspirar a que cocine, a tantas cosas que su marca tal vez lo puede inspirar. Y más adelante vamos a dar unos pasos prácticos para cómo hacerlo. El segundo momento son momentos de decisión. Hay momentos en que yo tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, las universidades tuvieron, y yo sé que la universidad le tocó vivir esto, es, hay que impulsarlos a los alumnos de que vean, se puede tomar la decisión de no seguir estudiando porque está preocupado, porque no tiene la plata, pero no sería la mejor decisión. La mejor decisión es que siga estudiando. La mejor decisión es que se prepare. Y esos son los momentos de decisión donde las marcas tienen que decir qué momentos clave puede estar viviendo, cuáles son los momentos de decisión clave que mi cliente está viviendo, porque hay un montón. Si saco al niño de la escuela, si lo meto en la escuela, si sigo, si no sigo, si hago el negocio, si no hago el negocio, si hago esta compra, si no hago esta compra. Hay momentos de decisión donde tal vez lo que necesitamos es que las marcas entiendan esos momentos. El tercero son momentos de valor. A veces necesitamos el empujón. ¿Sabe qué? Tírese. Y escuchaba por ahí a la profesora Elsie decir que no muchas marcas en El Salvador dieron facilidades de pago. Qué lástima. O sea, qué lástima, porque esto es lo que a veces lo que se necesita es el ¿sabe qué? Yo le ayudo. Entonces, págueme 70 ahorita, 30 después, 50 ahorita, págueme de 20 en 20, págueme como sea, pero yo estoy empujándolo a que tengan valores. ¿Cuál causa yo los puedo animar a que luchen por ella? Es, le voy a dar valor para que usted siga. El cuarto es momentos de resistencia. Hay momentos donde no queremos, donde estamos que no queremos. ¿Cómo yo puedo ayudar a esos momentos de resistencia? ¿Cómo puedo darle acompañar a mi cliente a progresar en esos momentos duros, en esos momentos de subir? Y hasta el producto más pequeño, hasta la pyme más pequeña puede tener un producto que puede ayudar a animar a alguien. Por último, momentos de celebración. Y usted me dice, bueno, pero no tenemos nada para celebrar. Bueno,
¿Quién dice que no? En medio de esta pandemia hay gente graduándose. Hay gente que le ha tocado hacer graduaciones. En medio de esta pandemia hay gente cumpliendo años. En medio de esta pandemia hay gente teniendo aniversarios. En medio de esta pandemia hay gente teniendo hijos. Hay momentos de celebración. Y las marcas tienen que ver, y las empresas tienen que ver básicamente qué estamos necesitando. Nuevamente, yo creo que no había suficiente énfasis en decir, quitémonos esa venda y esa cobertura comercial que tanto tenemos. Y yo sé que El Salvador lo tiene, porque igual que Honduras, somos países de mucho comercio y de moverse y de vendo, y hay mucho árabe, ¿verdad? Y es como vendo, paisano, ¿qué quiere? Compre, venda. Es como la tercera avenida en San Pedro Sula, donde yo nací. Y yo sé que en El Salvador también hay mucho de eso, del comercio, y a veces cuesta quitarse eso. Porque es como, no, aquí es, hagamos business. El business es lo importante, claro, pero en estos momentos también yo tengo que poner el business a la orden de las demás personas. Entonces, el buen amigo Abraham Maslow, del que todos hemos escuchado hablar, habla de las necesidades básicas. Siempre, o sea, si esto ha estado vigente por décadas, ahora todavía más. El mundo digital tiene que ver cómo le brindo seguridad a la gente, cómo le ayudo a la vida social de la gente, cómo le ayudo a la autoestima a la gente, cómo ayudo a la autorrealización. Su marca tiene que estar pendiente de esas necesidades básicas, que las hemos visto, las hemos estudiado, las hemos listado, pero en este momento yo lo invito a que las piense, a que agarre esto y se lo aplique a su cliente y diga, realmente, ¿cómo ayudo a la vida social de mi cliente? ¿Cómo le ayudo a la autoestima de mi cliente? ¿Cómo ayudo a la autorrealización de mi cliente? Entonces, ¿dónde calza nuestro negocio con todo eso que mi cliente necesita? Entonces, la lección número 2 aquí es, las marcas empáticas buscan generar confianza a través del cuidado, de la utilidad y de la sinceridad. ¿Qué temas tan distintos a lo que generalmente hablamos de una marca? O sea, las marcas no son sinceras. Y muy pocas marcas son útiles. Necesitamos ser marcas sinceras, marcas útiles, marcas que cuiden. Pasos prácticos para esta parte. Haga una lista de medidas. Siéntese tranquilamente. Haga una lista de medidas, productos, servicios, ventajas que usted puede ofrecer a manera de cuidado para sus clientes. Piense cómo puede ser útil. Sea transparente. Si no tiene algo, admite errores. Aprenda a pedir disculpas. Es que yo no sé, uno debería decir en redes sociales que metió la pata. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque en un mundo digital de todo se dan cuenta. Es mejor que usted diga, ¿sabe qué? Nos equivocamos. Y esto es lo que vamos a hacer para corregir el error. Y para una pyme es más fácil, porque vieran cómo les cuesta. Yo trabajo asesorando marcas grandes y vieran cómo les cuesta a las marcas grandes esto. Es complicadísimo. ¡Ay, no! No podemos decirlo. Y entre más se van enredando y más van ocultando, más problemas se meten. Y hay una categoría muy que cae en esto, es las teleoperadoras. Son lo peor para pedir disculpas. Si se les cae el sistema, tratan de esconderlo. Si tienen un mal servicio, tratan de esconderlo. Hasta que no entiendan que la transparencia y que se sabe que sí, se cayó el servicio. Pero en tanto tiempo estamos trabajando y no sé qué, y lo vamos a estar. Y yo sé que a usted le importa tener internet en medio de esto, pero no. ¿Qué sacan? Scripts. Nosotros como empresa que tenemos en el mercado salvadoreño, después de 75 años que nuestro abuelo comenzó este negocio, para nosotros es simple. Ya en ese momento yo ya me fui, usted ya me perdió. A mí no me interesa que usted tenga 70, 80 años en el negocio. Yo quiero que usted me arregle la situación. Y tenemos que ser más claros con eso y más transparentes. En vez de toda esa conversación corporativa que a veces nos da. Tercer punto. Ayudarle a nuestro cliente a reconectar. ¿Okay? Esto es muy importante y a veces no lo estamos viendo. ¿A qué me refiero con esto? La socialización ha bajado, pero sigue siendo necesaria. Vean, les voy a volver a poner un caso personal. Entre mi esposa y yo no soy tímido, yo hablo en público, pero soy introvertido en el sentido que yo me alimento estando solo. La introversión y la extroversión no es exactamente lo que uno cree, que el introvertido es callado y el extrovertido habla. No, mucho de la introversión y la extroversión tiene que ver cómo usted carga sus energías. Yo cargo mis energías introvertidamente. Yo necesito estar solo, necesito tener tiempo para mí. Si acaso 2 reuniones sociales a la semana y ya son 3 reuniones sociales, yo ya estoy, no quiero más. Mi esposa es lo contrario. Mi esposa necesita hablar, le habla hasta una piedra. ¿Okay?
le habla a todo el mundo y necesita, se alimenta de la socialización. Entonces, ¿quién ha sufrido más en esta pandemia? Ella. Yo estoy relativamente feliz, realmente. O sea, y lo digo en el buen sentido personal, no estoy feliz por lo que está pasando, no me malentienda. Digo, yo hacia mi situación, yo digo, hey, qué bien, no tengo tanta gente que ver, yo aquí con mis libros, con mi quicadas, ñoñadas, todo. Y mi esposa está que sufre y sufre y cada tanto le da un breakdown de quiero ver gente. Y de hecho está bromeando que cuando todo pase, que pase todo esto, va a salir como Bugs Bunny a darle besos a todo el mundo. O sea, es el tal nivel de desesperación, de socialización. Entonces, sí, ¿cómo las marcas? Y este es un tema que las marcas no están tratando suficiente y me llama la atención. ¿Cómo las marcas pueden ayudarnos a reconectar? Y les voy a poner ejemplos bien prácticos. Virtualmente estamos pendientes de amigos y familia. Vean, yo tengo ahora contacto con amigos que no tenía contacto desde hace más de 20 años. Porque como no queda más que contactamos digitalmente, entonces hemos hecho grupos de compañeros, de ex amigos de la iglesia, de ex amigos de no sé qué. Y entonces ahora más bien entro virtualmente en contacto con un montón de gente. Cumplí años la semana pasada y celebré por primera vez mi cumpleaños virtual. Y mi papá me hizo notar algo. Me dijo, mira, mis papás estaban en Honduras. Mis amigos parte en Honduras, parte aquí. Y mi papá me hizo notar algo. Me dice, mira, es la primera vez que estamos todos juntos en un cumpleaños tuyo. Y es cierto, virtualmente, pero es la primera vez que mi familia, tica de mi esposa, con mi familia hondureña, estaban juntos en un cumpleaños. Porque necesitamos la socialización. Entonces, los negocios pueden ayudar a sus clientes a cuidar de sus personas más cercanas. Una cosa tan sencilla como que alguien diga, usted vende, no sé, repostería, y que usted diga, hey, todo el mundo, doy un precio especial para repostería, yo le ayudo a celebrar el cumpleaños. Yo le doy la repostería suya, y le mando más para que reparta a sus vecinos, para que celebren con usted. La vez pasada, mi esposa mandó a pedir unos dulces que pidió para acá y mandó vía mensajero de Uber a la hermana y a la mamá. Y ellas súper felices porque les había mandado cosas. Pero nadie está pensando en eso. ¿Cómo yo ayudo a la gente a celebrar virtualmente? Celebre su cumpleaños virtual. ¿Cómo le ayudo yo a celebrar? Yo le mando los gorritos, le mando el pastel, le mando todo. Yo arme usted en su casa, yo le voy a ayudar a armar su fiesta virtual. Hay un montón de formas de ayudar a la gente a reconectar y no estamos pensando en ese tipo de cosas. De hecho, mi cumpleaños lo celebramos de esta forma. Comimos, si ustedes han comido comida hondureña, tal vez han comido baleadas. ¿Okay? Que conste, las pupusas también me gustan, pero yo me hacía falta las baleadas, porque yo soy de San Pedro Sula. Y lo que hicimos que encontramos una hondureña que hacía baleadas en Costa Rica y nos hicieron baleadas y le mandamos baleadas a toda la gente que quiera estar conectada habitualmente. Entonces hicimos una fiesta de baleadas. Ahora, lo tuvimos que armar nosotros, buscar la baleada, buscar quién no la... Y yo dije, qué bonito hubiera sido que alguien diga, no, yo me encargo, yo se las compro, se las mando y yo se las reparto a los demás. Me va a salir un poco más caro, no importa. Entonces, los negocios pueden ayudar a sus clientes a cuidar de las personas más cercanas. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi cliente a conectar con la gente que quiere? Usted puede facilitar el encargo, usted puede hacer promociones 2x1, usted puede estar pendiente de eventos, aniversarios o cumpleaños. Al final la lección va por este lado. Las empresas deben ayudar a sus clientes a fortalecer conexiones y vínculos humanos. Pasos prácticos. Defina cuáles son los vínculos y relaciones más importantes para su cliente. Si es una cuestión de mamá, de papá, de novia, de mandar flores, de jugar, si tiene hijos. Haga un listado de cómo usted puede ayudar a fortalecer dichos vínculos y defina momentos donde sus servicios pueden aumentar de forma práctica esas relaciones. Nos falta todavía para esto y vienen todavía más graduaciones. Y viene el Día de la Madre en El Salvador, ya pasó, es el segundo domingo de mayo también. Sí, el Día del Padre, ¿ya pasó? ¿O no ha pasado? Es ahorita en junio. La otra semana. Ok, igual que acá. A ver, ¿qué puede hacer usted para el Día del Padre como negocio? De repente puede hacer una promocioncita o algo, de aquí al Día del Padre algo puede. Y todos los días que faltan, el Día del Niño y un montón de cosas que pasan, todavía puede aprovecharlas. Cuarto, genere contenido de valor. Y esto lo habló el primer expositor de forma muy clara. Y estas son las interrogantes del cliente. No lo digo yo, lo dice el señor Marcus Chevedan, que escribe un libro que dice que estas son las cinco cosas que más mueven la aguja. Esta es la información, por un estudio que hizo Marcus Chevedan, la información que el cliente pide en redes sociales que más lleva a compra. La primera, no nos sorprenda, precio y costos. Pero aquí tenemos un problema, porque la mayor parte de empresas, pymes y grandes, cuando preguntan un precio en redes sociales, ¿cuál es la respuesta? Por inbox.
Imagínense que yo comprara en Amazon, yo pusiera algo y yo todo feliz comprando en Amazon y cuando le hago así para el precio, me dijera Amazon, por inbox. Eso es impensable. La gente quiere tener el precio. Entonces, las razones que me dan es, no, es que no doy el precio porque la competencia, vea, la competencia puede llamar, la competencia puede disfrazarse. Si usted no quiere dar su precio públicamente, es simplemente porque no tiene confianza en su estrategia de precios. Así de sencillo y así de claro. Usted se siente muy caro, muy barato, punto. Y le da pena decirlo en público. Con la excepción de aquellos que tienen precios variables. O sea, yo sé, si a mí me piden un taller de capacitación, yo no tengo un precio fijo porque depende de cuánta gente, cuánto tiempo. Hey, esa parte lo entiendo. Pero si usted vende productos y fijos, es darle un paso más a su cliente. Por inbox, el cliente quiere el precio ahí, que usted le diga cuánto vale ahí mismo. Segundo problema, la gente quiere que usted le solucione su problema. ¿Sí? Eso es lo que la gente hace, contar problemas. ¿Sí? Usted quiere que se lo solucione. No es tanto de lo que yo quiero decir, yo, como marca, yo, lo mejor, suerte, súper bien, el mejor, el más grande, el más bonito. No, ¿qué quiere usted? ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cuál es, como nuevamente el ejemplo de la grama? ¿Qué necesita que le haga? Versos y comparaciones. La gente necesita ayuda, que usted le ayude. ¿Por qué este es mejor que este? ¿Por qué mi producto es mejor que este? ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más caro? Al final todo tiene que ver con ayuda. Los reviews. La gente le hace caso a otros consumidores que les fue muy bien. Y por último, lo que se llama best in class. Lo mejor de lo mejor. La gente siempre quiere saber gama media, gama alta, gama baja. ¿En dónde está? Porque yo ya sé, si es gama alta, yo sé que va a ser un poco más caro. Si es gama media, tal vez lo que ando buscando. O no, yo quiero ando buscando gama baja. Defina qué es. O cuáles son las mejores opciones. Todas esas cinco cosas, que como lo digo yo, salieron de una encuesta y de un estudio, son temas de ayuda. Todo tiene que ver con utilidad. Ahí no sale que me cuente cuántos años tiene usted en el mercado. Ahí no sale que me cuente qué bueno es su producto. No, es totalmente orientado a la necesidad de la gente. Y otro estudio más, este se hizo mundialmente desde Inglaterra. ¿Qué tipo de contenido comparte la gente en redes sociales? Bueno, les daron cuatro cosas y las dejo en inglés para que se acuerden que son FUBI. Ok, es funny, useful, beautiful, and inspiring. Divertido, útil, hermoso e inspirador. Son las cuatro cosas que la gente comparte por redes sociales. Póngase a pensar en lo que usted comparte. O sea, piense un momento, usted que me está escuchando, en lo que usted comparte. Generalmente lo que usted comparte va a ir en una de esos cuatro. Por eso compartimos tanto meme. Porque creen que todas las cosas y todas las noticias se conviertan en memes. Porque queremos cosas divertidas y a todos nos mandan el pam pararam pam 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 pim 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 y los negritos cargando el ataúd porque todo mundo quiere hacer algo divertido, todo mundo le gustan las partes divertidas, las partes de utilidad, las cosas que inspiren belleza, las cosas que inspiren. Entonces mi pregunta es hacia usted, piense en lo que usted comparte como marca desde sus redes sociales. ¿Qué tanto es divertido, útil, hermoso o inspirador? Y si la respuesta es no, pues ahí tiene su respuesta de por qué no le está yendo tan bien. Que conste, no significa que usted se va a convertir en una página de memes, pero sí se puede convertir en una página donde dé mucha utilidad, ¿ok? O una página donde haya inspiración y la inspiración lo lleve a venta. La lección número 4, nuestro contenido debe ser relevante para ellos más que para nosotros. Hay un montón de cosas que yo quiero decir de mi marca. Pero más que lo que yo quiero decir de mi marca, es lo que ellos necesitan de mi marca. Pasos prácticos. Define un plan de contenido mensual basado en todo lo que hemos hablado hasta el momento. O sea, planee con antelación. No llegue ante sus redes sociales y decir, ¿qué pongo hoy? ¿De qué hablo hoy? No, esté listo. Nuevamente, sin importar si es una pyme, sin importar si es un negocio, los negocios grandes generalmente lo tienen planificado, pero cuando se tienen negocios pequeños, la gente es como un poco más informal. No, su negocio pequeño también debe tener un plan. Usted ya debe saber qué va a hablar durante junio. Pruebe el contenido de forma práctica y póngalo a correr. Pruebe, realice correcciones. No sé si lo peor que puede pasar en publicar algo es que no le vaya bien. Y usted lo que va a aprender es, mira, ¿por qué no me fue bien? Ah, ya entendí, no me fue bien porque tal vez no era suficientemente interesante o porque no era suficientemente útil. Y usted va aprendiendo conforme hace. Número 5, replanteo y reinvención. Esto lo incluí porque mucha gente está hablando de que tenemos que reinventarnos. Y alguien me preguntaba la vez pasada y me decía, pues es que reinventarse no es fácil. Y yo le digo, sí, estoy consciente. Tampoco uno puede ser tan irresponsable en esta charla y decir, ¿sabe qué? Reinvente su negocio. Háganlo. Y la reinvención no es fácil. No es nada fácil. Yo lo que les quiero compartir es un formato de reinvención
que yo trabajo con mis clientes, y generalmente esto es un taller con mis clientes, que tiene que empezar por un detalle, que la actitud sí cuenta. Es lo primero que tiene que tomar para una reinvención. Usted tiene que tener una actitud positiva. Y yo sé que la época es dura, yo sé que la situación económica es difícil, yo sé, ya hablamos de las historias, todo el mundo tiene historias complicadas, pero si usted quiere reinventar su negocio, tiene que empezar por la buena actitud. Si no tiene una actitud positiva, y si usted ya todo lo ve negro, no va a reinventar nada. ¿Okay? Esa es la primera parte. Y la segunda parte son cuatro palabras para replantear o reinventar nuestro negocio. Vamos a decirle las palabras. Si usted está ahí frente a la computadora y no hay nadie alrededor que vaya a pensar que usted está loco, que está loca, léalas conmigo, ¿verdad? La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Necesario, accesible, posible y adelantado. ¿Okay? Es más, lo vamos a volver a hacer. Ahora hágalo. Hágalo ahí, voz alta. Necesario, accesible, posible y adelantado. Si queremos reinventarnos, podemos usar esto que se abrevia NAPA. ¿Okay? Entonces, primero, ¿cómo son mis productos necesarios? ¿Son mis productos indispensables o satisfacen una necesidad básica? ¿Son mis productos, aprovechan una coyuntura contextual o mis productos llegan a un espacio de una oportunidad del momento? Si usted construye sobre estos cuatro, probablemente no necesita reinventar, puede estar haciendo negocio ahorita. ¿Okay? Si usted hace mascarillas, si usted produce artículos de limpieza, si usted tiene una tienda de abarrotes, hay muchas cosas que están en la N de necesidad. Ahora usted me dice, no, yo no soy de necesidad, es que mi producto es un poco más complicado. Bueno, entonces es en la necesidad de accesibilidad. Entonces usted tiene que ver cómo puedo reinventar mi producto a ofrecer una facilidad de pago. Como entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo más accesible. ¿Okay? Voy a tentar a la gente con la accesibilidad. Voy a simplificar un proceso. Voy a hacer que sea menos complicado. Las universidades, no sé en El Salvador, pero aquí en Costa Rica les tocó hacer lo que se llama matrícula asistida, que era, como no podía ir a matricular a la sede, tenía que matricular parte en línea y parte presencial. Entonces tuve que simplificar los procesos. Y ciertos papeles que pedía, después los pedimos. Ahorita no puedo pedir. ¿Okay? Eso es dar acceso. Y tercero, ahorrar tiempos o recursos. Entonces, yo puedo ir reinventando. Si no puedo reinventar desde la necesidad, reinvento desde el acceso. Y usted me dice, sí, pero es que el acceso no es suficiente. Bueno, reinvente desde la posibilidad. Por ejemplo, instalar grama falsa o grama artificial no era necesario para nosotros, ni era prioridad, ni era, y el problema no era el acceso. ¿Pero qué nos hicieron? Nos llevaron a la posibilidad. ¿Sabe qué? Hágalo, nos dijo el muchacho. Hágalo ahorita. Se lo voy a dejar mucho más barato. Yo se lo hago bien, esta es la mejor. Y nos vendió la idea de que era posible mejorar, que era posible tener un patiecito más bonito para que nuestro bebé jugara. No me vendieron ni la necesidad ni el acceso, me vendieron la posibilidad. Es construir sobre eso. Este es el mejor momento para hacerlo. ¿Okay? Es enfocar en la prevención de futuro. Hágalo ahorita mejor. Hágalo ahorita. Antes de que empiece la época lluviosa, hágalo ahorita. Todo construye sobre posibilidad. Y lo último es aquellos negocios que lo que tiene que usted hacer es adelantar. Usted dice, no, me voy a enfocar en el regreso a la normalidad. En algún momento se va a normalizar. Los hoteles han hecho eso. Los hoteles han prevendido noches de hotel aunque el hotel esté cerrado. O hay de entretenimiento. Y hay mucha gente que lo que está diciendo es adelante desde ahorita cuando regresemos. Es orientado a que el consumidor se siente inteligente. Como vea, este es el mejor momento para invertir. Hay gente que viene raíces también diciendo, ¿sabe qué? Ahorita los apartamentos, los alquileres de los apartamentos están cuatro veces más baratos. Entonces, más bien alquilen en este momento. O adelantado a las necesidades de la nueva realidad. Entonces, cuando hablamos de reinvención, no es fácil, pero yo lo que lo invento es cómo hacerlo. Bueno, siéntese con su bebida favorita, si es alcohólica o no, no es asunto mío, no lo voy a juzgar, pero siéntese, disfrute un rato y siéntese una por una. Y va viendo y va escribiendo si está en acceso, si está en posibilidad, si está en necesidad, y vaya teniendo ideas creativas durante cada una. La lección es práctica. No tengan miedo a realizar pruebas de contenido, de producto, de posibles ideas. Póngalas a probar. Sea realista, pero también optimista, y consulte a sus clientes sobre necesidades y soluciones. Para ir ya casi cerrando, preparémonos para lo que viene. Es necesario ir preparando el regreso. Ya, esto también nos va a ayudar a ser más positivos con la situación. Y para esto, esté pendiente de en qué está pensando la gente.
Al final las redes sociales nos muestran lo que la gente piensa, lo que las mueve, les interesa. Yo siempre le digo a la gente, vea cosas más amplias que su grupo de amigos. Si usted se mete a ver lo que piensa su grupo de amigos, van a ver gente que piensa muy parecido a usted, porque usted se rodea de gente de la cual le cae bien, y uno que otro amigo o familiar que tiene que tener a la fuerza. Pero la mayor parte de gente que ustedes que tienen redes sociales es gente que piensa igual que usted. Entonces, la realidad de sus redes sociales no es la realidad de afuera. Yo siempre le digo a la gente, salga de esa burbuja, métase a ver los comentarios de los periódicos, métase a ver burbujas que son distintas a su mundo. Y uno que a mí me gusta para saber en qué piensa la gente es Google Trends, que es una herramienta abierta y gratuita. En Google Trends yo puedo ponerle El Salvador y estas son, las saqué hoy, son las 30 temas que más están en la mente del salvadoreño, medido de búsquedas, de conversación social, de noticias. ¿Okay? La primera es bienestarsocial.gov.sv. ¿Ok? La segunda es el tema de George Floyd. El 3, el tema de Anonymous. 4 y 5, nuevamente, bienestarsocial.com. ¿Por qué? Porque la gente está buscando la ayuda social. Está buscando cómo puedo salir de esto. O sea, de las 5, 3 son el sitio de bienestar social. Feliz Día de la Madre, 6 y 7. El tema de Jeffrey Epstein, por esa serie de Netflix que ha salido. Imágenes del Día de la Madre. ¿Cuál es la número 10? Porque me la está tapando la ventana aquí, perdón. Ya, ni yo la veo. Bienestar social. Bienestar social. Bienestar social, otra vez, nuevamente. Y la 11, Bundesliga, ahí están los desesperados por el fútbol, porque ya la Bundesliga regresó. Artículo 87, que tiene que ser algo nacional, no lo conozco, pero imagino que es algo que ustedes reconocerán mejor que yo. Control Z, que es una serie de Netflix. Día de la Madre y Residencial los Sueños, que tampoco entiendo qué es. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Si usted quiere adelantar y empezar a pensar en lo que tiene que ir, tiene que tener en qué está la mente del salvadoreño, en qué están pensando. Todavía el salvadoreño está muy preocupado. Todavía está. Ahora, ya empezamos a ver cosas de, bueno, celebremos un poco, celebremos el Día de la Madre, veamos series de Netflix. O sea, también hay como un balance entre la preocupación y empezar a tener vida. ¿Okay? Entonces, durante todo este periodo es necesario seguir tomando el pulso de la gente. Tómele el pulso a sus clientes, sepa para dónde van. Proyecte desde ya lo que viene para las temporadas que son relevantes para su negocio. Todas esas épocas y fechas que vienen. La historia futura de nuestros clientes. ¿Se acuerdan los 4 grupos que hablamos al principio? Bueno, los primeros tienen a la familia primero. Los segundos van a tener gastar poco como primero. Los terceros van a tener el optimismo primero y los cuartos van a tener la continuidad. ¿Cuál es su tipo de cliente? Adelántese. Si son de los de la familia, dé soluciones de estabilidad, dé soluciones donde digamos para mí, para hijos, para familia. Hoy me contactó de hecho una conocida y me estaba vendiendo, me dice, ¿sabe qué? Te estaría vendiendo un paquete de inversión para la Universidad de Franco, y Franco tiene años 6 meses, pero me hizo pensar y digo, sí, estoy interesado, ahorita en este momento no, pero hablemos en 2 meses, porque me interesa empezar a ahorrar para la universidad de mi hijo desde ahorita. ¿Por qué? Porque yo soy de los que construye sobre familia primero. Frugalidad primero, ¿no? Y los que no quieren gastar, los que se van a mantener siempre con poco gasto, los optimistas y los que dicen, no, la vida sigue. Entonces, adelántese a lo que se quiere. Para ir cerrando, antes del último punto, hay una estructura de claridad que dice el señor Sean Callahan, que son 4 preguntas que uno debe hacerse si se quiere adelantar a lo que viene. Y les voy a poner el ejemplo de cómo me pasó a mí. Entonces, son 4 preguntas. La primera es, en el pasado, ¿qué hacía yo en el pasado? Bueno, en el pasado yo daba conferencias de fuera del país, yo andaba bastante por la región, yo salía a dar capacitaciones, eso fue en el pasado. ¿Qué pasa? Bueno, pasó la pandemia y pasó que todos mis clientes de fuera del país, y tuve que cancelar conferencias en Guatemala, y un cliente que tenía en Honduras, y una visita que tenía en El Salvador, por cierto, cancelado. Eso es lo que pasó. Entonces, ahora, y ahí empieza lo bonito, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo que estoy haciendo ahorita, compartiendo por Zoom, hablar con mis clientes, decirles que las capacitaciones ahora las estoy dando por Zoom. Cambié la dinámica, las sesiones que antes duraban 4 horas presenciales, ahora duran 2.5 horas, porque nadie aguanta 4 horas por Zoom. Solo, bueno, a menos que estemos en una conferencia como esta, que, tal como dijo Luis Guillermo, creo que han aguantado bastante. Pero digamos, en una reunión de trabajo, yo no aguanto 4 horas en una reunión de trabajo, jamás. Entonces tengo que hacer cambios. Y en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro voy a tener ya las 2 cosas. Cuando yo ya pueda volver a salir, yo voy a poder decirle a mi cliente, ok,
digital y remoto le vale tanto, presencial le vale tanto. Entonces, yo los invito a que usen estas cuatro preguntas para cualquier etapa de su vida, hasta para la relación les puede servir. En el pasado yo me veía todos los días con mi novia, pero pasa esto, ya no me veo. Por eso ahora ya me di cuenta que no la quiero tanto. Y en el futuro, sí, voy a decirle la verdad, o al revés, en el pasado y ahora me doy cuenta que no puedo vivir con ella. Por eso ahora en el futuro ya va el anillo, me voy a casar. ¿Okay? Entonces hay un montón de formas de aplicar la estructura de claridad para saber qué hacemos. Lección 5, el que el presente nos tiene entretenidos, este es el momento de pensar en lo que resta del año. Analice ya. Pasos prácticos, defina los días o temporadas más relevantes, ordénelos por prioridad y comience a pensar en soluciones creativas para satisfacer demandas según cliente momento. Para terminar, porque sé que estamos con el tiempo un poco atrasado, en este momento Facebook es la mejor opción para generar alcances. Usted tiene que decidirse por una red social. Facebook es la que más alcance genera en todos los países todavía. Instagram tiene un segundo lugar como red social, pero no todo el mundo está en Instagram todavía. Y el alcance en Facebook es más barato. Usted paga y en Facebook llega a más gente. Pinterest es muy de nicho. TikTok, tal como dijo el primer expositor, es demasiado de nicho todavía. LinkedIn es para cierto sector. Si usted lo que quiere es generar alcance más masivo, Facebook es la mejor opción. Si no ha invertido en amplificación de publicaciones, este es el momento. O sea, si usted le da miedo meterle plata a una publicación en Facebook, hágalo. No solo es porque es el negocio de Facebook, de Zuckerberg. No solo es porque Zuckerberg ahora tiene dos hijos y un perro. Y pobrecito Zuckerberg, tiene que vivir de algo. No solo es por eso. Es porque es necesario amplificar pagado porque hay demasiada gente en Facebook. Entonces pierde el miedo. Puede invertir $5, $10, no importa. Pero lo que invierta le va a ayudar a llegar a más gente. No se estrese por Instagram, a menos que su marca ya le dé resultados en ese canal. Yo sé que hay mucha gente estresada, que es que ahora todo el mundo está en Instagram. No todo el mundo está en Instagram. Y no hay peor cosa que entrar a una página de Instagram llena de volantes. Entonces uno entra en una página de Instagram donde todas son promociones y ofertas. No, señora. Instagram se tiene que ver bien. Instagram es estéticamente agradable. Yo una página de Instagram llena de anuncios, la odio. Entonces, a menos que usted ya sepa que Instagram le va a dar resultados, ábrala. Si no, mejor concéntrese, se queda con Facebook. No corra, obviamente por WhatsApp también. Tenga su website actualizado con la información básica. No hay peor cosa que entrar en un website que no tenga los horarios, los locales, las fechas, las condiciones, y todavía pasa. Y la gente sigue usando Google para buscar. O sea, no es solo desde que llegaron las redes sociales y la gente se olvidó de la web, no. La gente sigue buscando cosas por Google. 5, esté atento a contestar siempre, conteste. Pues ese es vea, todos estamos en la casa, todos tenemos más tiempo de estar conectados, entonces si usted no contesta, va a perder cliente. Mantenga contacto de seguimiento por Messenger o por WhatsApp y lleve registro de las conversaciones. Registre las conversaciones, diga, bueno, con este cliente guarde la conversación y este día le prometí esto. Aprenda de lo que vendió para encontrar necesidades nuevas y no tenga miedo de experimentar con contenidos distintos, ¿ok? Al final de cuentas, la solución de e-commerce no es la que usted quiere, no es la que mejor le venden o la mejor del mercado, es lo que su cliente necesita. ¿Sí? No es que ya tiene que tener un sitio con carrito de compra solo si su cliente lo necesita. Si usted vende muy bien con Facebook y después por WhatsApp, se pone de acuerdo por transferencia bancaria y usted así hace su e-commerce, está bien, si eso es lo que su cliente necesita. Al final de cuentas, para ir cerrando, entre más conozca a su cliente, más claro tendrá cuáles son las herramientas correctas. No se estrese tanto por la herramienta digital, no se estrese tanto por si compro o no compro esto. Conozca a su cliente. Entre más lo conozca, más va a saber qué usar. Repasemos. Es necesario conectar con las historias de la gente para tener empatía, que nos va a llevar a ser útiles para ayudarlos a reconectar con lo que les importa a través de contenido de valor que se debe planificar. Al final, lo más importante va a ser siempre la gente. Ponga la atención a su cliente, sea empático y decida basado en eso. Eso es lo que les tenía para él. No sé si queda tiempo de preguntas o me tomé todo el tiempo. No, claro que queda tiempo para preguntas, Rogelio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 7 consejos. Fíjate que hay pregunta referente a alguien que dice, ¿cómo hacer para que alguien pueda decidirse por comprar un producto que no ve y que lo coloco a través de una aplicación? También nos preguntan, ¿cómo poder mantener la fidelidad de los clientes en estos tiempos en los cuales nos hemos tenido que apartar de las operaciones?
Y también, ¿qué consejo le darías a alguien que iniciaba su emprendimiento días previos a que entráramos a inactividad comercial? Vamos con ¿cuál era la primera? La primera era, ¿cómo puedo hacer para vender un producto que no ven y que lo coloco a través de una aplicación? Está difícil contestarla sin saber exactamente cuál es el producto, pero de forma genérica lo que puedo decir es que usted tiene que ejemplificar de alguna manera el beneficio. Eso sería lo que yo aconsejaría. Si yo no lo puedo ver, por lo menos deje claro en qué va a beneficiar. Yo estoy pensando tal vez, no sé si este es el caso, pero yo estoy pensando tal vez en productos que son de conocimiento, digamos. En productos que son, no son tangibles, que tal vez tienen que ver más con lo que yo recibo. Si yo no puedo ver, lo que sí puedo hacer es, vea, después de que usted use esto, usted se va a transformar. Es volver un poquito a aquellos momentos de empatía que les hablé. Después de que usted use mi producto, aunque no lo está viendo, usted va a ser capaz de. Entonces, usted le apuesta a lo que el producto hace por usted, y aún antes y después. Eso es muy, muy, muy dramático en los productos. Por eso es que nos gustan todos los infomerciales de vea cómo era antes y vea cómo es ahora. O sea, somos muy, muy, muy sensibles al antes y al después. Entonces, puede girar sobre eso. La segunda, perdón. ¿Cómo poder fidelizar clientes en esta época? La fidelización de clientes tiene mucho que ver, y es una muy buena pregunta, tiene que ver con las relaciones. Trate de crear relaciones digitales con sus clientes. Si un cliente le cotizó algo, o sea, sin ser molesto ni nada, pero esté pendiente, o sea, dé seguimiento. Y para eso hay muchas cosas como WhatsApp, sobre todo, que WhatsApp es la mejor herramienta para dar seguimiento que hay. Entonces, la mejor forma de generar fidelidad ahorita es estar pendiente. Usted va a tener que invertir más tiempo en estar pendiente de sus clientes. Esto significa también preocuparse por tener una base de datos. Todo el mundo cuando escucha base de datos piensa o en MailChimp o piensa en Big Data. Vea, una base de datos puede ser un cuaderno con números telefónicos. O sea, eso también es una base de datos. Entonces, simplemente tenga un listado. Si lo quiere tener en Excel, en MailChimp, en papel, no importa, pero tenga la base de datos y atienda a su cliente. Diga, mira, voy a volverle a hablar a este cliente a ver si quiere más del producto que quería. O sea, la única forma de crear fidelidad en estos momentos es las relaciones. Y tercera. Una persona que ha iniciado su emprendimiento días previos a entrar a esta pandemia. ¿Cómo podría hacer? Y también que va ligada a otra muy, muy similar. Te la digo porque la otra tenía que ver con un emprendimiento que tuvo que cerrar y tenía un nivel de posicionamiento muy bajo. Entonces, ¿qué les aconsejarías para poder mejorar tanto el posicionamiento o esta persona que iba iniciando su emprendimiento justo días previos de la pandemia? Bueno, nuevamente es difícil contestar en detalle si no se sabe el producto, pero lo que sí puedo decir es, si usted no puede actuar, porque la pandemia no lo deja actuar, trate de comunicar lo que pueda. O sea, convierta, si es un emprendimiento nuevo, y le voy a decir algo que tal vez le va a parecer curioso, y lo hablé al principio, cuente su historia. Nosotros somos muy sensibles, o sea, sea honesto y sea transparente, diga, ¿sabe qué? Hey, les quiero contar mi historia. O sea, y lo puede poner en un posteo, les quiero contar mi historia. Yo tenía, este era mi emprendimiento, estaba súper animado, y vino la pandemia y me lo aplastó. Entonces, lo que les quiero contar es que no me voy a desanimar, y de lo que piensa. O ¿saben qué? Me siento muy desanimado, pero póngase personal, piérdale el miedo a ser personal. Porque si usted me está preguntando a mí, es porque le dolió. Si usted me está preguntando a mí, es porque realmente usted invirtió, y yo, como decía él, si todos somos, todos tenemos emprendimientos, son como hijos. Entonces, sea personal, digan, cuente su historia, diga, este es mi emprendimiento, en este momento no he podido hacerlo, pero estoy a la orden para lo que ustedes quieran. Cuando todo esto pase, voy a retomarlo y va a ser así. La misma persona que tuvo que cerrarlo, también cuente su historia. Yo creo que a veces nos encerramos mucho, y vuelvo a lo mismo, la parte de la humanización es importantísima. Entonces, no pierda contacto, no se desanime, diga, este es mi emprendimiento. De hecho, ahorita me acordé de una muchacha que puso en Twitter aquí en Costa Rica la vez pasada, de hecho, contó una historia así, hey, yo tenía un emprendimiento, no me acuerdo cuál era el emprendimiento, tenía un emprendimiento que no pude seguir, entonces con mi mamá estamos haciendo pan. Y si usted nos quiere ayudar, aquí está el teléfono. Y le empezaron a llegar solicitudes, ¿y saben por qué? Porque contó la historia.
Si usted lo hubiera puesto así como, hey, estoy vendiendo pan, nadie le compra. Nadie le compra. Pero con toda su historia y esa sinceridad y esa transparencia ayuda. Este es el momento para ser transparentes y sinceros. Hay una palabra que tú has estado tocando toda tu ponencia. La maestra Serpa nos hablaba de la incertidumbre. Juan Carlos nos hablaba de proyectarnos y tú nos cuentas una historia que nos invita a seguir contando historias. Creo que un buen consejo es, si estamos inactivos en este momento, hay que escribir esas historias, empezar a escribirlas, a leerlas, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, o sea, yo creo que es un momento para analizar nuestra propia historia, para analizar dónde estamos, qué queremos, a dónde vamos, qué quiere nuestra empresa, o sea, esa incertidumbre lo que ha dejado es empezar un cuestionamiento, pero ¿qué hagamos con el cuestionamiento? Y si la historia va a ser feliz o triste, es decisión nuestra y mucho. Y tiene que ver mucho con actitud. Entonces yo súper de acuerdo. Escriba un poco, escriba. O sea, escriba digitalmente, escriba físicamente, como usted quiera, escriba post, empiece el blog que no había empezado, o el libro que no había escrito. Este es el momento para hacerlo. O sea, porque estamos viviendo las historias. Y solo para hacer énfasis en lo potente que son las historias. Nosotros vivimos en medio de historias y no nos damos cuenta. O sea, nuestra vida es una historia y usted cuenta historias todo el día. Si usted termina, digamos, yo estoy ahora aquí en la casa trabajando y mi esposa también, nos vemos todo el día, pero al finalizar el día, mi esposa me cuenta la historia de su día. Yo te vi, o sea, yo te estaba viendo, pero mi esposa quiere contarme esa historia, ¿ok? ¿Y qué pasa con los niños? Cuando el niño empieza a hablar, ¿qué es lo primero que pide? Contame un cuento. Y uno, cuando iba a Honduras o me reúno con amigos hondureños, ¿qué nos contamos? Las mismas historias que nos contamos cada vez que nos vemos con los aleros y cada vez que nos vemos con los compas, nos volvemos a contar lo mismo que nos contamos y nos volvemos a reír como la primera vez. O sea, nuestra vida es de historias. Entonces, yo creo que uno de los temas es aprendemos a tocar esas fibras para poder construir sobre las historias de nuestros clientes. Yo creo que estas habilidades blandas de poder ir creando historias es clave, ¿no? Esta comunicación, esta fuerza que tiene la comunicación. El profesor Serpas quiere hablar. Diálogo. Sí, es correcto. Maestra, le abra su micrófono, por favor, y únase al conversatorio. Sí, solo comentar como, estamos hablando aquí y Rogelio comentaba, en la parte personal, de lo que nos ha tocado reinventarnos, pues yo igual tengo mi anécdota. En estos días que obviamente no, digamos que mis servicios creativos no han estado así como que de primer impacto, la gente pidiéndolo, pues me tocó buscar otras habilidades, otras cosas que yo manejo, que yo tengo en mi backup, digo yo, ¿verdad? De mi vida, han estado mucho cocinar. Entonces yo me he metido también al tema de hacer pan. En mi casa, cuando yo estaba bicha, digamos, que aprendí a cocinar, aprendí a hacer quesadillas, aprendí a hacer bodines, aprendí a hacer esto, pero porque me gustaba. Entonces dije yo, bueno, a lo mejor hago algo con esto. Entonces parte de lo que he empezado a trabajar en esa parte de incluso de reinventar qué es lo que yo puedo hacer con mi creatividad, porque son horas que a veces yo decía, ¿y qué hago? Dios mío, si me pongo, como decía Rogelio, puedo ponerme a escribir, puedo ponerme a planificar, puedo ponerme a replantear, y a veces uno solo se boicotea. Uno dice, ay no, pero ahorita la gente no está pensando en esto, ahorita la gente no quiere no sé qué, ahorita la gente, y uno asume también posturas a veces, quizás no son las mejores, pero he empezado a hacer eso, y créanme que si ha sido... O sea, un mundo totalmente diferente. Yo pertenezco a un programa social de un banco que se llama Lidera, que es del Banco Azul, y tuve una asesoría con una persona ahí, y entonces él me decía, tú fuiste al otro lado de dónde catapultar. O sea, a veces son cosas que uno dice lo más impensable, a lo mejor, es lo que también a mí me saca esa parte creativa. Y entonces yo puedo pasar, así como pasaba horas en la compu, puedo pasar, dedicarle tiempo también a este tema.
Solo les quería compartir la anécdota a propósito de lo que mencionabas. Lástima que no puede mandar la comida que hace hacia Costa Rica. Lástima, pero ya vamos a encontrar la forma. Definitivamente creamos historias, creamos conversaciones y eso es lo que crea realmente las empresas y los emprendimientos. Y no podríamos haberlo hecho si no fuese con toda esa comunidad de estudiantes que han estado presentes en plataforma, que han estado a través de Facebook Live. Doctor Humansor, maestra Montes, gracias por el privilegio que me dieron de haber sido el moderador de este conversatorio. Les devuelvo el control del timón. Antes de que vayamos a chocar. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, maestro Carranza, realmente por haber sido moderador de este webinar. Realmente muy buen trabajo. Gracias por estar aquí apoyando también desde este espacio a los estudiantes y a la comunidad también no universitaria. Hay muchas otras personas que se han conectado realmente y que quieren agradecerles realmente en nombre de la universidad, tanto al maestro Juan Carlos, que ya se desconectó, no podía estar todo el tiempo con nosotros, pero realmente una ponencia también muy bonita, a la maestra Elsie Serpas y por supuesto al maestro Rogelio Umaña desde Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por este espacio, tanto al maestro Juan Carlos como al maestro Rogelio, saben que tienen una casa abierta realmente en la universidad aquí en El Salvador. Son siempre bienvenidos, ¿verdad? Así que gracias por haber compartido con nosotros, a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Zoom y los que han estado a través de Facebook Live. Todo el webinar ha estado siendo grabado y lo vamos a colocar a más tardar mañana por la tarde o el día jueves estará ya colocado. Con las presentaciones también que nuestros ponentes han hecho, lo colocamos en la página una.edu.sv, en la sección de eventos, para que ustedes lo puedan buscar ahí y va a estar también en el canal de YouTube de la universidad, así que ahí colocamos también todo el video de este webinar para que ustedes puedan volver a escuchar y volver a deleitarse con todas estas ponencias y todo lo que hemos escuchado. Realmente, como decían muchos por ahí, no hemos sentido el tiempo. Por lo bueno que ha estado todas las ponencias, los consejos justos, y creo que es importante que como universidad estemos apoyando a nuestros estudiantes, tenemos este espacio que es realmente un aporte de las universidades, de la academia, no solamente para nuestra comunidad universitaria, fuera de sus clases, fuera de lo que están realizando, realmente como universidad también hemos hecho ese esfuerzo para estar haciendo todos estos espacios académicos en las diferentes áreas, agradecerles porque ustedes se conecten también con nosotros y también para apoyar a otros sectores, a otras personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas y que pues estos consejos que han escuchado puedan servirles para cuando El Salvador tenga que entrar en esa etapa de post-pandemia, cuando empecemos a abrir la economía en las fases tal cual como se irá planteando. Así que agradecerle, gracias a la maestra Montes, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, también por el desarrollo de estos espacios desde la facultad, que están aportando también para toda la comunidad universitaria. Nuevamente gracias a nuestros ponentes y a nuestro moderador. Nos despedimos, muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche. Gracias. Esta semana seguimos en webinar durante la semana. Están las programaciones en nuestras redes sociales para que las puedan buscar, que son los el día de mañana. Vamos a seguir hablando acerca de COVID-19 y las manifestaciones clínicas en áreas de neurología, nefrología y también de infectología. Y el día jueves vamos a estar para los de laboratorio clínico y el día viernes vamos a estar hablando acerca de lo importante de la nutrición en tiempos de pandemia, cómo vamos a ayudar con nuestra nutrición realmente en ese proceso de infección. Así que los esperamos para cada uno de ellos. Muchas gracias, muy buenas noches.